Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Semanario Actualidad Moreno Noticias. Día jueves 30 de julio del 2020. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero que, como siempre, se va a prolongar alrededor de 2 horas. Tenemos mucha información, mucho para comentarle, pero antes que nada, nuestras vías de contacto. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Twitter, @SemActualidad. Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Como decíamos, jueves 30 de julio del 2020, tenemos mucha información como para compartir. Nuestras vías de contacto pasaban recién. Dato del clima, ¿cómo va a estar el tiempo, Federico? Federico. Bueno, para hoy hizo 3 grados. A mí me parece que hizo un poquito menos, ¿eh? Yo lo sentía la mañana temprano, ¿eh? 15 va a ser la máxima, pleno sol. Mañana empieza a nublarse. 6 la mínima, 16 la máxima, para llegar a una temperatura casi primaveral para el próximo día sábado. 15 la mínima, 21 la máxima. Mirá el domingo. El domingo llueve. 12 la mínima, 23 la máxima. No baja la temperatura porque fíjate, el lunes va a seguir una altísima humedad, evidentemente. 14 la mínima, 22 va a ser la máxima. Bueno, hoy tenemos, bueno, el noticiero desde los estudios, a diferencia del día de ayer. Ya anticipo que la semana que viene nos vamos a cuidar un poco más y voy a hacer el noticiero desde mi domicilio. Esto tiene que ver para minimizar el contacto entre nosotros. Acá en los estudios está Federico Ayuela, Martín Bueno, y desde su casa está trabajando Naomi, París, Karina Cereijo, Ángel González, Víctor Parada, Cristian Armaño, pero decidí hoy a la mañana que, hablando con Federico justamente, que la semana que viene lo voy a hacer desde casa y posiblemente la otra también. Y voy a decir, ¿por qué? ¿Tenés síntomas? No tengo absolutamente ningún síntoma, pero justamente como soy el que más sale, para minimizar estos contactos. ¿Por qué? Digo, hoy a la mañana hablé con 6 personas por WhatsApp, 6 u 8, ponele que 8 como mucho, porque ahora me acuerdo que un par más que hablé, de los cuales 3 dieron positivo de COVID-19. Uno es un amigo, ¿eh? ¿Qué cosa? Sí, sí, no hablé contacto, me dice Federico por... claro, por WhatsApp hablé. Digo, uno es un amigo que conozco hace muchísimos años, es policía, y que dio positivo hace 14 días de... No, 14 días no. La semana pasada le hicieron el hisopado y dio positivo de COVID-19 y está en cuarentena junto a su esposa. Una persona que conozco, vuelvo a repetir, hace muchísimos años, una excelentísima persona, y que hoy está pasando un trance complicado en torno a la salud. Digo, porque anteriormente me contaba que más allá de algunos síntomas, que la pérdida del gusto y del olfato es el denominador común en la mayoría de las personas que terminan infectadas, y que ayer empezó ya con problemas respiratorios. Y está pidiendo que lo vayan a atender y no estar obteniendo respuestas. Estamos hablando de un empleado público, un personal esencial como es un policía. Le pregunté, ¿cómo te contagiaste? Me dice, mirá, yo me estuve cuidando. Me dice, ¿en qué momento? Desconozco. Pero se sienten abandonados. También a la mañana estuve hablando con otro muchacho, con el que tenemos una relación también hace años, no somos amigos, pero tenemos una relación vía virtual principalmente, y que él es repositor de supermercado,
y que dio positivo también. Le pregunté también, ¿cómo te contagiaste? Mirá, hubo un compañero en un momento que dio positivo, nos aislaron, nos separaron. Yo utilizo el transporte público de pasajeros, utiliza cuatro medios, un colectivo para llegar a la estación de Moreno, el tren, después, y dos colectivos en Capital Federal. Me dice, la verdad, que no te puedo decir, mirá. Y la tercera persona también, con esta persona entablamos una relación también virtual a través de la pandemia, por cuestiones vinculadas a la pandemia, que también dio positivo. Él también es personal esencial, está aislado en su casa. También no sabe cómo se contagió, no tiene indicios de cómo se contagió. Digo, uno se puede descuidar inconscientemente, puede estar en la calle y rascarse un ojo, tocarse la boca, digo, cuestiones que son no racionales, digamos, que no actúa inconscientemente, lo hace, y tal vez en ese momento te contagies. Digo, hay que extremar los cuidados. Y hay gente que no lo entiende. Hoy estuve en el centro de Moreno y había gente sin barbijo. Gente sin barbijo. En la calle, en la puerta de su casa, con gente pasando por al lado. Digo, de toda la gente que conozco que está contagiado, digamos, hoy confirmé tres más. Lo que marca a las claras de que la enfermedad viene con una curva ascendente. Porque si uno se pone a pensar el comienzo de la pandemia, cuando empieza el aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo, uno miraba de lejos la enfermedad. Hoy está golpeando la puerta de la casa de todos. De todos. Son momentos muy complejos. Y esta persona que yo me enteré que hoy me enteré que eran positivos de COVID, no se contagiaron el fin de semana. Se te contagiaron la semana anterior y el fin de semana anterior. Digo, ¿qué va a pasar con este grado de irresponsabilidad que hay en gran parte de la comunidad? Porque no podemos hablar de un sector pequeño. A ver, por lo que se ve cotidianamente, estamos hablando de una gran parte de la sociedad, ahí se explica el crecimiento de la enfermedad. Ir a jugar al fútbol, reunirse con amigos, ir a tomar mate. Muchachos, dejemos de joder. Digo, porque después nos preocupamos por el sistema sanitario. Y los que más se preocupan por el sistema sanitario son aquellos que no están saliendo, que están guardando la cuarentena. ¿Qué porcentaje de la población se va a contagiar a esta altura? No tenemos idea. Porque tampoco le podemos pedir alguna precisión a los especialistas porque la evolución de la enfermedad desconocida, hace que lo que uno hace dos días pensaba que era la verdad revelada, hoy ya no es tan seguro. Entonces, si no nos cuidamos nosotros, no podemos pretender que el Estado venga a sancionarte porque estás en la calle sin barbijo. Loco, salí con el barbijo. No salgás si no es necesario. Cuídate, no estamos de vacaciones, ¿eh? A ver, hay cuestiones que son lamentablemente inevitables. Ir al banco, ir a comprar alimentos, tener que hacer un trámite impostergable, pero no es joda. Digamos, si no tenés necesidad de salir, no salgás. A mí cada vez me preocupa más, no tanto la tasa de mortalidad, porque es relativamente baja, baja con respecto a lo que pensábamos a principios de abril, principios de mayo, digamos, es más baja de lo que se presumía. No así en los adultos mayores. En los adultos mayores la mortalidad es mucho más elevada, pero hay que cuidarse. ¿Tenés el informe epidemiológico de la Municipalidad de Moreno del día de hoy? Vamos a ir, y ya llegaron las placas de Cari. Perfecto. Vamos con el informe epidemiológico de la Municipalidad de Moreno correspondiente a este jueves 30 de julio del 2020. Bueno, casos confirmados, mirá lo que te estoy diciendo. De ayer a hoy, 180 casos confirmados para llegar a la cantidad de 3.277 casos confirmados en el distrito.
¿Sumamos un fallecido o me equivoco? ¿Eran 20 ayer? Ah, perfecto. Bueno, casos en estudio. 1.155 casos sospechosos. Y acá hago otra salvedad. Una de estas personas que mencionaba que es repositor de un supermercado, tuvo que ir al hospital, está en estos momentos en el hospital Mariano Luciano de la Vega, esperando para que le hagan el hisopado. ¿Por qué? Porque no está dando abasto el SAME. No sé cuántas ambulancias hoy están funcionando del Servicio de Emergencias Médicas de Moreno. 10, eran 13. 10 estarán funcionando. Pero hay otra cuestión que no es menor y que no hay que soslayar. Que el personal de la salud también se contagia. Y hay una importante cantidad de casos de personal de la salud desde hace tiempo, ya que viene con una curva importante en el crecimiento. Entonces, por más que en algún momento tengas las 13 ambulancias en óptimas condiciones para salir, tal vez, y es muy probable que no tengas personal para subir a las ambulancias. Entonces, hay que cuidarse, la responsabilidad pasa por uno. Como decíamos, descartados 5.844, recuperados 1.869, se recuperaron 100 personas más en estas últimas 24 horas. Y como decíamos, fallecidos 20, se contabilizan para este indicador aquellas defunciones asociadas al evento, defunciones totales de COVID-19 en Moreno 36. Acá tenemos los indicadores. 3.277 casos confirmados en Moreno. La duplicación de casos se está dando cada 16 días. El incremento de casos cada 4 días es de 15%. Se han realizado 10.276 hisopados en el distrito de Moreno. Casos activos 1.388. Fallecidos 20. Letalidad, acaso COVID, todas las causas. Esto tengo que averiguar bien qué es lo que está significando, porque esta tabla llegó hace instante nada más y no la estoy leyendo junto a ustedes. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires informa que hay 36 casos confirmados, 36 decesos confirmados. Y el municipio de Moreno reconoce 20. Lo que no entiendo, ¿por qué letalidad, casos COVID positivo, todas las causas? Es lo que no termino de entender. Estaban infectados, pero fallecieron, no sé, por que sufrieron un ACV. A eso es lo que voy. No lo termino de entender, comprometo que para mañana voy a tener el dato preciso. Recuperados 1.869. Bueno, acá, claro, ahí está lo que la diferencia. Ahora estoy leyendo el cuadro de abajo, comprendo. Era lo que les decía, por lo menos, lo que interpreto. Personas que tenían COVID positivo, pero que, por ejemplo, no murieron por una neumonía, son 36. Vamos a ver si podemos hablar con Barani directamente. Hay una persona que falleció, que ya tenía el alta de COVID-19, que pasó con la amiga de Lizy Tagliani, por ejemplo, Floppy, que tanto Lizy Tagliani como ella habían sido contagiadas de COVID-19, esta chica Floppy se recuperó, pero le habían detectado una, ahí se me fue el nombre de la enfermedad de cáncer en la sangre. Leucemia, tenía una leucemia y falleció posteriormente por la leucemia. ¿Qué incidencia habrá tenido el COVID? Y en algún momento, cuando pase la pandemia y se empiecen a analizar todos estos datos, los vamos a saber con mayor precisión. De los 20 fallecidos, 15 contaban con comorbilidades previas, 3 eran personas mayores de 80 años y los 2 casos restantes mayores de 60 sin comorbilidades registradas.
La última persona fallecida es un hombre de 52 años, ex tabaquista, que falleció el martes, me parece que había sido el informe. Bueno, ahí está el informe epidemiológico de la Municipalidad de Moreno. Después le voy a hablar con Barani a ver si me da alguna precisión más respecto a esta nueva manera de informar. Vamos con las placas de la región, Fede. Bueno, Moreno, 3.277 casos confirmados de COVID-19, lo que recién veíamos en pantalla, 20 personas fallecidas, 1.155 sospechosos, 1.869 recuperados. En General Rodríguez, 560 casos confirmados, 9 fallecidos, 51 sospechosos, 339 casos confirmados, perdón, recuperados. Luján, 524 casos confirmados, 15 personas fallecidas, 60 sospechosos, 167 recuperados. San Miguel, 2.213 casos confirmados, 62 fallecidos, 2.060 sospechosos, 1.024 recuperados. Malvinas Argentinas, 1.624 casos confirmados, 48 fallecidos, 40 sospechosos, 283 casos confirmados de COVID-19 en Malvinas Argentinas. San Martín, 4.943 casos confirmados, 111 fallecidos, 2.380 recuperados. Hurlingham, 1.366 casos confirmados, 16 fallecidos, 519 sospechosos, 681 recuperados. José de Paz, 1.559 casos confirmados, 27 fallecidos, 953 sospechosos, 616 recuperados. Pilar, 1.456 casos confirmados, 24 fallecidos, 847 recuperados. Escobar, 1.505 casos confirmados, 41 fallecidos, 230 sospechosos, 659 recuperados. Lo de San Martín y lo de 3 de febrero, sobre todo 3 de febrero, es impresionante la cantidad de casos que tienen en relación a su población. Tienen 4.171 casos confirmados 3 de febrero, 70 fallecidos, 1.977 recuperados. Morón, 2.390 casos confirmados, 53 fallecidos, 944 sospechosos, 1.340 recuperados. Ituzaingó, 1.057 casos confirmados, 29 fallecidos, 315 sospechosos, 368 recuperados. Merlo, 3.757 casos confirmados, 43 fallecidos, 1.161 sospechosos, 2.281 recuperados. Marcos Paz, 486 casos confirmados, 9 personas fallecidas, 146 sospechosos, 279 recuperados. La Matanza, 15.339 casos confirmados de COVID-19, 218 fallecidos, 7.472 recuperados. Estaba leyendo de ahí arriba, Fede. El total de la provincia de Buenos Aires, 108.267 casos confirmados de COVID-19, 1.744 fallecidos, 53.897 casos recuperados. Sí, de arriba se me fue. No sé. A ver, Cari, no te preocupes, voy a hacer la cuenta, Fede, que le dije a Cari. La hizo Cari ya. Hoy confirmados en esta región, en estos 16 distritos que evaluamos nosotros, hay 46.227 casos confirmados de COVID-19, 1.848 más que en el día de ayer. En esta región de 16 distritos,
Estamos hablando que tienen un 40%, aproximadamente 43% del total de la provincia de Buenos Aires, que, como decíamos, son 108.267 casos. Bueno, mirá, ahí Fede puso lo del lunes. Del lunes a hoy tenemos 13.000 casos más en el total de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Aquí rápido la cuenta. Sí, 13.000, poco menos de 13.000, 12.500 casos más. Y fallecidos, para volver al anterior, 40, no, 100, a ver, ¿esto de hoy? No, es, poné la de hoy. Sí, 204 casos más. En la región tenemos 795 fallecidos, 27 más que en el día de ayer. No es joda. Déjense de joder en la calle, loco. Hoy Moreno, nuevamente, era un día normal de febrero. Siempre lo comparo con febrero porque no hay clases en febrero. Y la mayoría de los que se fueron de vacaciones volvieron. Digamos, yo creo que hoy, estos últimos días, se puede comparar con febrero. De un año normal me refiero, ¿no? Como lo fue este febrero. Mucha gente, al menos vi 4 personas sin barbijos, 4 personas sin cubreboca. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Porque después se contagian y no está mal que lo haga, que lo hagan. Pero no provoques la enfermedad, no provoques el contagio. Después se quejan de que el Estado no le da pelota. A ver, uno entiende, y lo hemos dicho, que aquel que tiene que salir porque no le queda otra para ir a laburar, ya sea de empleo formal, informal, digo, uno lo entiende porque hay que parar la olla y las 10 lucas que te da el IFE no te alcanzan. Absolutamente de acuerdo. No voy a ponerme a discutir eso. Pero aquellos que van a jugar a la pelota, que van a tomar mate con los amigos, que se juntan a tomar una cerveza. Y yo no voy a caer en la extrema derecha de Federico de decir, bueno, que se jodan y que se caguen muriendo. No voy a llegar a ese punto. Porque yo no quiero que se muera nadie. Digo, pero no tienten. Sí, muy darwinista lo tuyo. Darwinista. A ver, ¿no? Jodamos. Porque después se juntan, la gente llama para denunciar y tampoco se le da pelota. La realidad es que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. Con la responsabilidad de cada uno. La verdad que yo no termino de entender qué es lo que pasa por la cabeza de aquellos que se juntan sin ningún tipo de prohibidito. Estoy viendo a ver si tengo acá a mano la estadística de la República Argentina, pero no la encuentro, de cuántos casos había en el día de hoy. Infobae publica, tras advertencia del presidente, la ciudad de Buenos Aires frenaría las aperturas y la cuarentena se mantendría sin grandes cambios. Mañana vamos a tener más precisiones. Yo no creo que cambie demasiado el tema de la cuarentena. ¿Dónde está? Bueno, no encuentro acá las estadísticas de hoy a la mañana. No lo tengo. Bueno, digo, para comparar cómo se está evolucionando la enfermedad en la República Argentina comparada con la provincia de Buenos Aires, principalmente con la región metropolitana. Esa es la situación del COVID-19 en nuestra región. Vamos a hacer la primera pausa. ¿Por qué? La gente de ratos. Mirá lo que es esto. Ravioles. Ravioles de verduras. Así que, ¿tenés los flyers ahí de ratos?
Mirá, mirá qué precio. Para que lo veas, sepa que no. No, eso, eso sos vos ayer comiendo, Federico. ¿Eso de ahora? ¿Ya estuviste, ya te lo comiste, Federico? Yo no puedo creer, loco. Pollo al horno con guarnición. Ayer comí las empanadas de ratos. Ayer me quedé en casa. Las empanadas de carne. Hace años, y esto lo estoy diciendo fuera de joda, ¿eh? Hace años que no comía esas empanadas. Digo, no tengo ninguna obligación de decirlo porque las garpé, no como hoy que es canje. Ayer las garpé. Bueno, en realidad agarpó mi vieja. Impresionante las empanadas. Pero fuera de joda, si quiere comer una... Y aparte, abundantes, ¿eh? Digamos, no empanadita de copetín. No, 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 no. Buenas empanadas, ¿eh? La gente de ratos. Tenés ahí, poné el flyer, a ver qué tenemos hoy. Entonces, pollo del día, pollo al horno con guarnición, 200 la porción, bien abundante. Comimos con mi vieja, Leinao. El sábado, creo. Pollo al horno con guarnición. También, espectacular. Vuelvo, también la garpamos, así que no tendría obligación de comentarlo. Digo, baratísimo y quedó. Éramos tres, y eran tres porciones y quedó. Milanesa de pollo con puré, 200 pesos, un regalo. Seguramente va a haber algún ajuste de precio porque se está viniendo... Alguna inflación, ¿no? Que se está sintiendo. Pero es un regalo. Plato del día hoy, lo que vamos a comer ahora. Son ravioles caseros, va, que yo voy a comer ahora. 200 pesos la porción, bien abundante. Y después tenemos todo el listado de lo que hay. Poneme en algún lado un poco más grande. No, dejá que lo veo desde el celular. El teléfono en el WhatsApp que lo tengo acá. Dame un cachito. Acá. El WhatsApp 11-53-39-91-29. Podés hacer el pedido por WhatsApp. Es la cocina de ratos. Te hacen delivery y también take away. Que lo pasás a buscar por el lugar, donde queda ratos. Histórico Martínez Melo, 158, entre Aristóbulo del Valle y Yoli. Para no perdérselo. Barato y muy buena mercadería. Me imagino que la pausa que vas a poner ahora va a ser media larguita, ¿no? ¿Sí? Hacemos la primera pausa comercial. Enseguida volvemos con más. Mira, Cari me mandó. Qué grande. Te paso un flyer, así. Mirá qué bueno que está esto. ¿Cómo te llamás vos? Casimiro. Acá me mandó Cari lo de que estaba preguntando, que no encontraba así rápido, que tiene que ver con los datos de COVID-19 en la República Argentina. En la República Argentina hay 178.996 casos positivos de COVID-19 y en la provincia de Buenos Aires decíamos que había 108.267. En la República Argentina hay 70.000 casos más que en la provincia de Buenos Aires. No puedo sacar el porcentaje rápido, pero el 65% aproximadamente, 65%, si no saqué mal rápido los números. Y en la provincia de Buenos Aires hay 1.744 fallecidos y arriba de todo, Fede, arriba. Y en la República Argentina hay 3.311 fallecidos. Fallecidos, no tengo el total de la provincia de Buenos Aires de ayer respecto al de hoy. A ver. Sí. Ayer hubo 1.675. Para que abro la calculadora que va a ser más fácil y más rápido para sacar. ¿Dónde está la calculadora? Acá. Sí.
para que sacamos los números exactos. Hoy dijimos que hay 1744. 1744. Y ayer había 1675. 69 fallecidos más. Y en la provincia de Buenos Aires hubo 111. Mirá si no hay incidencia en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en provincia de Buenos Aires. No estamos contabilizando Capital Federal. Provincia de Buenos Aires. Mirá la incidencia de la enfermedad en la provincia. Gracias, Karina, por estar tan atenta. Estoy mirando a ver si había algún dato más para resaltar, pero bueno. Vemos, el mapa, poner el mapa de vuelta. Que ahí estoy viendo que justamente hay colores por la cantidad de casos. Y vemos que la provincia de Buenos Aires tiene un azul oscuro, al igual que la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver, ponerlo acá atrás y detenerlo en AMBA y ahí, detenerlo un cachito. ¿Ves? En la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver eso con los casos. Claro. En CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ayer hubo 1.079 casos confirmados, llegando a 57.327 casos en total. En la provincia de Buenos Aires, 3.852 casos confirmados y 106.000 son los infectados. Hay una pequeña diferencia con lo que informamos nosotros, porque los datos que publica Karina en la PAG, en las placas, son del mediodía de hoy. Digamos, casi de hace un ratito. Pero bueno, ahí vemos claramente cuáles son las provincias más complicadas por la enfermedad. No es joda. No es joda. Bueno, Fede, ahora sí, hacemos la primera pausa comercial. Enseguida regresamos. Morenenses, nos toca hacer algo. A vos te toca quedarte en casa. A nosotros, cuidarte. Por eso, nos toca fumigar y desinfectar cada día hasta el último rincón. Controlar los precios para que no pagues de más. Construir un nuevo hospital con todo lo que necesitas. Nos toca vacunar a nuestros abuelos. Darte la mejor seguridad. Chequear que quienes viajaron estén en cuarentena. Nos toca todo esto y más. Sí. Nos toca cuidarte y es nuestra responsabilidad. Y si cada morenense hace su parte, de esta seguro vamos a salir. Así que a hacer lo que a cada uno nos toca, como sabemos hacerlo en Moreno, sin aflojar. Hipermercado Mayorista Ruta 25. Ruta 25 entre Victorica y Gaona y Constitución 1850, ex Ruta 7 Luján. Hipermercado Mayorista Ruta 25. Pinturerías Maranata, Avenida Victorica y Bartolomé Mitre, Moreno. Línea completa Tersuave. Tarjetas de crédito y débito.
Lunes a sábados, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés. Pinturerías Maranata. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. Sanitarios Moreno, 15 años junto a usted con los mejores precios en cerámicas, porcelanatos, guardas, pisos y revestimientos, muebles y accesorios para el baño y la cocina, grifería, losa sanitaria, termotanques. Vas a encontrar las mejores marcas y novedades del mercado al mejor precio. Te esperamos en Avenida Victorica 1024 Moreno. Teléfono 0237-463-0347. Si no me quedó verdura en la cinta, no sabés lo bueno que está esto. Todavía no terminé. Quedé almorzando con Rodrigo. Esto podríamos hacer una mesita un poco más y preparármela a vos, hacerme de mesero. ¿Sí? Muy bueno. Ahora voy a seguir comiendo. Bueno, el próximo domingo se conmemoran 2 años de la tragedia de la Escuela 49 que se llevó la vida de Sandra Caramano y de Rubén Rodríguez. Se están preparando varias actividades, mañana vamos a estar compartiendo alguna más de ellas, para recordarlos a 2 años. Es increíble que hayan pasado 2 años ya de la tragedia de la Escuela 49. Estuve hablando con Mabel Zurita, la viuda de Rubén Rodríguez, una de las víctimas, el auxiliar que falleció en la explosión, hablando sobre, bueno, los 2 años y las actividades que están planificadas para el próximo día domingo. Esto nos decía. Estamos con Mabel Zurita, lo hablábamos fuera de micrófono. Es increíble que ya hayan pasado 2 años, prácticamente 2 años.
así es, aunque pareciese que el sentimiento es como que recientemente, pero bueno, sí, han transcurrido ya casi 2 años, ahora de hecho el domingo, se cumple ese día tan, tan trágico, ¿no? Para la comunidad morenense y bonaerense en sí. Sí, a ver, yo recuerdo claramente haber llegado esa mañana a la 49 y haberme encontrado con, a ver, un caos realmente, situaciones dantescas, digo, que no ni en la memoria más negra se le podrían, en la imaginación más negra se podrían haber imaginado realmente. Sí, 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 la verdad que sí. En estos días que, bueno, que estuvimos, estábamos de hecho, ¿no?, organizando todo el homenaje para Sandra y Rubén, van surgiendo recuerdos de los días previos a la tragedia, las últimas actividades que estuvimos haciendo juntos, tanto con Sandra como con Rubén, bueno, y el día en sí, ¿no?, todo lo el antes, las últimas horas, a ver, que convivimos y que transitamos, y después, de la nada misma, el hecho tan trágico, y después tratar de ir recordando lo de ese día. Por momentos hay cosas muy grabadas, muy crueles, muy duras, y hay otras que como que han quedado, que pasaron como desapercibidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gente que como que en ese hecho, ese shock que vivimos ese día nos atravesó a todos. Sí, porque aparte me imagino que las horas previas, los días previos toman otro significado. Digo, y más desde la distancia de estos 2 años. Sí, 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 totalmente, totalmente. El hecho de estar... y cada recuerdo, cada cosa que vamos armando, cada video, cada serie fotográfica que vamos incluyendo o armando con chicos, que con los familiares, ¿no?, que es con los cuales estamos conformando la página de Justicia por Sandra y Rubén, es revivir y decir, pucha, mira esta imagen, o mira este compañero que estuvo ahí desde un primer momento, o este que siempre estuvo antes de ese día tan fatídico, y se van moviendo muchas cosas. Así que bueno, pero siempre creo que tratamos también desde de la reconstrucción o de la transformación del dolor que nos provocó esta tragedia, este asesinato laboral, ¿no? Porque en sí fue un asesinato de dos trabajadores de la educación. Tratar de reconstruirlo, de transformar eso en algo que sea una bandera de una continuidad, de un trabajo social o de cooperativo, o de un trabajo de empatía hacia el otro para que estemos un poquito mejor cada día, ¿no? Desde las instituciones educativas, desde el área de salud, desde donde fuese, desde lo social, ahora con esto que estamos atravesando con el tema de la pandemia también, colaborar y ayudar siempre al otro. Me parece que bueno, es la mejor manera de recordarlos, ¿no? También a Sandra y a Rubén, con ese compromiso que ellos tenían con lo social. ¿Cuánto estuviste vos junto a Rubén en pareja? Y mira, nosotros en el año 91 nos pusimos de novio, así que ese año iban a cumplirse 27 años. ¿Hubo algo que después de que ocurriera la tragedia, vos, en esto que hablábamos de resignificar algunas cuestiones, hayas resignificado en la personalidad de Rubén, algo que por ahí vos lo veías como muy cotidiano o que desconocías y que después tomaste conciencia después de la tragedia? Mirá, él siempre fue una persona solidaria siempre, ¿no? Yo siempre lo he mencionado esto. Él tenía, no sé, capaz que un pedazo de pan y lo iba a compartir con el otro si veía que había otra persona que lo necesitaba, y él decía, bueno, no importa, de alguna otra manera después vamos a conseguir otro para poder compartir, ¿no? Yo revalorizo siempre esto, ese compromiso que había
por el otro, que no importaba, siempre estaba primero la ayuda. Y eso es totalmente valorable, porque en estos tiempos de por ahí que fuimos transitando, no digo en este transcurso de 2 años, sino varios años atrás, que en el cual se han implementado determinadas políticas económicas que tienden al individualismo, que tienden a salvarse uno solo y dejar de lado, viste, lo comunitario, porque que haya personas como él o como Sandra, que también era un cotidiano de ella, el compromiso por el tema de las orquestas, por que los estudiantes o los chicos de la comunidad tengan un aprendizaje, una llegada a la cultura, que es totalmente sanadora, que es totalmente productiva para la apertura del pensamiento. Es incalculable, ¿viste? Yo la verdad que creo que si hay que destacar algo o enarbolar una bandera de Sandra y Rubén, por, creo que es por eso, por la ayuda, por el compromiso, por eso que pasaba por ahí desapercibido en su momento, ¿no? En su cotidiano, porque no es que decían, ni tampoco ellos querían que uno los estuviera resignificando porque hacían eso. No, lo hacían como innatamente. Y eso no está en todas las personas. No. Así que bueno, creo que desde ahí, ¿no? También creo que también tienen que ver mucho los valores que transitó y que vivenció en familia también, en el ámbito de su hogar y bueno, nada. Creo que pasa por ahí también. Bueno, yo recuerdo una anécdota, corregime si me equivoco porque juego con mi memoria, que una familia muy necesitada, muy vulnerada de ahí del barrio San Carlos II de Aberasturi, que Rubén le llevaba la ropa para los hermanitos, la familia de esa criatura que creo que era alumna, inclusive. Claro, sí, en un tiempo llevó para era para hermanitos de una alumna, otro fue para hijos de exalumnos, siempre estaba él haciendo, viste, campaña. Esa es una de las anécdotas. Otra que yo me enteré después del accidente fue que ayudaba también a un vecino con el tema de la medicación por la diabetes. Exactamente. Y siempre pasaba el señor por la puerta de la escuela y se saludaban cuando él estaba haciendo la limpieza, viste, del portón ahí de la escuela, digamos, de la entrada, y bueno, y el señor se acercó a hablarnos, a decirnos que bueno, creo que no sé si el día anterior o 2 días antes Rubén le había alcanzado medicación, pero se había quedado sin ella, y bueno, él le dijo, no te preocupes, y cuando lo vio le dio, y bueno, así otra más, por ejemplo, viste que él era instructor de carpintería, sí, también, y siempre tenía, más allá del taller que daba en CTA, en la CTA de Moreno, que tenía sus estudiantes y demás, siempre hacía ponerle algo más en madera y siempre tenía en el auto, en el baúl del auto. Entonces, si veía a alguien que estaba necesitando, bueno, le decía, mira, fíjate, acá tenés un perchero o acá tenés esta cajita para guardar, no sé, saquito de té o un yerbeto o algo. Fíjate si te sirve, si lo querés vender, si, no sé. Tenía esas cosas, ¿viste? No. Claro, por eso te decía de la resignificación, más allá de que estuvimos utilizando y abusando de la palabra, digo, porque tal vez esas cuestiones marcan que no era simplemente una postura, sino era algo que él tenía incorporado. Sí, totalmente. Después, bueno, el tema de su participación desde lo sindical, la defensa siempre de los trabajadores, desde su rol en su momento como trabajador auxiliar, después también cuando llegó a la parte de CTA como instructor. Por eso yo siempre hablo también esto de trabajador de la educación, ¿no? Porque
un rol no queda despegado del otro, van juntos. Y creo que también, bueno, en las instituciones escolares siempre no funcionaría la escuela si no estuviesen los docentes directivos, y tampoco funcionaría si no estuvieran los compañeros auxiliares. Así que a mí me interesa por ahí dejar en claro esto, ¿no? Este concepto de trabajadores de la educación, para que se hable del conjunto, digamos, no individualizar ni separar. Más allá de que cada uno realice una tarea diferente, pero cada uno desde su rol tiene una significancia maravillosa dentro de la tarea que hace. Así que bueno. Bueno, estamos a punto de cumplir los 2 años que lo mencionábamos. ¿Cambió algo? Digo, porque hay una cuestión que vos mencionás, tanto Sandra como Rubén, no los podés correr por izquierda, porque justamente eran defensores de la educación pública y militantes de la educación pública. No eran, a ver, que no quitaría absolutamente nada en el marco de la tragedia, gente apática a la situación que se vivía en la escuela pública. Sí. Mira, hubo distintas instancias, ¿no? Después del 2, yo siempre digo que hay un antes y un después del 2 de agosto. Antes del 2 de agosto veníamos haciendo reclamos por cada una de las falencias que había en todas las instituciones, de todas las instituciones educativas. Cada escuela tenía una necesidad diferente y había algunas que coincidían en los reclamos. Había algunas que tenían más dificultades, otras menos. Lo que sí se dejó ver a la luz públicamente fue luego del 2 de agosto que la mayoría, que la totalidad de las instituciones estaban con graves dificultades y que bueno, que no se dieron las respuestas por ahí adecuadas en tiempo y forma. Y que después trataran de tapar o de decir, bueno, vamos a hacer esto o hacemos lo otro y demás, sí, fue un logro, una iniciativa, pero en ese transitar hubo distintas situaciones, obras que quedaron inconclusas, obras que no se llegaron a nunca a iniciar, otras que, bueno, se hicieron con materiales de muy mala calidad y que no duraron absolutamente nada, ni siquiera meses, y que, bueno, que se tuvo que volver a hacer nuevamente los reclamos, y que, de hecho, al día de hoy, sí, vos verás por ahí que se van haciendo las publicaciones, ¿viste? Desde el Consejo Escolar, desde las obras que se van haciendo, queda en evidencia que el momento fue como para tratar de decir si se está haciendo, pero en realidad mucho no se hizo, porque se ve reflejado en las obras que hoy en día se tuvieron que volver a hacer. Es duro, es difícil, porque bueno, uno a veces dice, nos encontramos con algunas cuestiones que todavía siguen como antes del 2018, y a veces te da una impotencia, más cuando uno trabaja en el ámbito educativo, porque no quizás no son las condiciones en las cuales tienen que estar ni los estudiantes ni los trabajadores de la educación, pero bueno, por lo menos hay una apertura actualmente de con ganas de avanzar o de reconstruir las instituciones en esas fallas, ¿no? En esas cosas que tuvieron una carencia desde varios años. De a poco, no se puede todo, porque bueno, obviamente la situación económica a nivel país, a nivel provincia, no es la más adecuada, no es la más apta, pero bueno, se van haciendo cosas. Mabel, la tragedia fue un jueves, el jueves 2 de agosto. El lunes previo,
corregime, no me recuerdo si fue el lunes o el martes previo, hubo una marcha de antorchas que vino desde la zona de la Plaza Wuhan, si no me equivoco, porque hubo varias en esa época, pero bueno, creo que fue esa que terminó en la Plaza San Martín. Yo recuerdo que hubo críticas en aquel momento diciendo que los docentes, los auxiliares estaban haciendo política en base a necesidades que no eran evidentes. Digo, todo esto lo barrió lo que pasó días después. Sí, ese año fue un año muy movilizador porque había marchas tras marchas, sí, porque sí, sí. Bueno, ya ¿cómo decirte? Se veía el desfinanciamiento catastrófico que se había hecho y no había un parámetro para decir, bueno, hay una ventana abierta que se puede decir que, bueno, se puede discutir en las mejoras edilicias y demás. No, no, era como que todo lo que se decía como que si no hubiese existido. Uh-huh. Como te digo, el 2 de agosto dejó en evidencia todo eso que veníamos anunciando, todo eso que decíamos, está pasando esto. De hecho, se habían hecho los relevamientos a nivel sindical también. Sí, sí. Habíamos participado en cada una de las marchas porque, bueno, siempre íbamos y recordaba también en estos días, ¿no? Todas las veces que habíamos ido con Sandra, con Rubén y con el resto de los compañeros a distintos reclamos. Y no era solamente como a veces se suele estancar ahí la mirada de decir los docentes reclaman solamente por salario. Nosotros iba más allá ya del salario. Íbamos a reclamar, a solicitar que las escuelas estuvieran en condiciones dignas. Y fue lamentable. De hecho, el 2 de julio, un mes antes, la pérdida se había dado en la escuela. Yo no sé si recordás eso, que en algún momento creo que lo hablamos. Se había dado en una escuela, nosotros tuvimos que evacuar la escuela en la cual yo trabajo de emergencia por una fuga terrible de gas. Que ese día hubiésemos podido ser nosotros, con todo el alumnado adentro. Y así como la escuela en la cual yo trabajo, o así como fue la 49, pudo haber sido cualquiera. Bueno, yo recuerdo que justamente para esa época, para el 2 de junio o esa semana previa, nosotros tuvimos la escuela 50 del barrio Lomas de Moreno. Que tenía filtraciones, que no, tenía tres cuartos de la escuela sin energía eléctrica porque se producían paredes electrificadas y demás. Digo, si uno tenía que tirar una tómbola y decir en qué escuela iba a pasar, tal vez la última que hubiese uno apostado hubiese sido la 49. ¿Coincidí conmigo? Tal cual. Sí, por eso te digo yo que había escuelas que de hecho cada comunidad, cada equipo, iban haciendo los distintos reclamos, pero en este específicamente había algunas que tenían más dificultades que otras, más carencias, por decirlo, en infraestructura, con el tema de electricidad, con el tema de gas, con el tema de cloacas, con los pozos desbordados, con los patios hundidos, porque se hundían los pozos, entonces se hundían los patios, los baños desbordados, no, eran muchísimas las carencias, muchísimas, y cada una denunciada o informada adecuadamente, pero bueno, no nos escucharon. Fue lamentable porque, bueno, justamente cuando se hace la intervención a consejo era porque se iba a mejorar todo, pero evidentemente tampoco fuimos escuchados en ese momento, así que bueno, nada, este año cuando planteamos la necesidad de ir armando el 2 de agosto en este marco de la pandemia, decíamos bueno, de qué manera hacerlo y empezar a pensar o imaginar desde una manera virtual y empezar a reflotar algunas situaciones y desde qué lugar lo íbamos a hacer. Y bueno, y implicó mucho, ¿no? Esto de ir recordando, de ir analizando y de ir buscando desde qué parámetros también tomarlo. Y creo que todos coincidimos que
ya que Sandra era una militante ferviente también desde la cultura, y bueno, Rubén también, de cierta manera, también lo era, bueno, retomar desde ahí, ¿no? Desde el homenaje, utilizando diferentes artes, y ahí estamos. Bueno, yo ya me estoy volcando para el día 2. No, y justamente para cerrar la nota te iba a preguntar, ¿qué es lo que están preparando específicamente para el día 2? ¿Cómo puede participar la comunidad? ¿Cómo se puede acercar la gente? ¿Cómo puede brindar su cariño, su afecto, su acompañamiento? Mirá, nosotros pensamos en algo que sea virtual por el tema de la pandemia, ya que, bueno, marcha obviamente no se puede realizar, y bueno, la actividad se va a realizar el día domingo a través de la página que se armó en Facebook, que es Justicia por Sandra y Rubén, en donde estamos recibiendo y vamos subiendo diariamente todas las imágenes que van enviando la comunidad educativa, y se van armando pequeños videos con el reclamo, con el pedido de justicia por Sandra y Rubén a estos 2 años. Después se va a hacer alguna emisión vía Zoom en vivo, pero bueno, por decirlo, vivo, ¿no? Sí, sí, sí. En el cual, bueno, participaremos los familiares y por ahí algunos representantes que también conformaron en su momento ese morenazo, la construcción de ese comité de crisis, así que bueno, también van a participar ahí, por ahí, de la charla. Y después, bueno, se va a ir emitido todo mediante la página del Facebook. Te vuelvo a repetir. ¿Va a arrancar temprano? La idea es que arranque temprano, a las 8 de la mañana. Sí. Y después, bueno, ir sumando algunas otras actividades que van a ir haciendo distintos sectores, que también vamos a ir como retransmitiendo o subiendo, digamos, todo lo que se va a ir dando en ese día. Así que, bueno, hay de todas muestras artísticas, digamos, desde dibujos, desde pintura, desde compartir por ahí los distintos murales que fueron la expresión también de muchísimas instituciones, no solamente local, sino de otros distritos también, canciones que se han dedicado, que se han hecho también para homenajear a los compañeros, y bueno, eso. Que se sumen a la página. Los invitamos a que se sumen a la página, todos aquellos que quieran. Ahí pueden ver todo lo que vamos subiendo, desde poesías, canciones, videos, fotografías. Pueden sumarse para seguir la página. También, si quieren enviar alguna foto o alguna canción o algo que crean, o algún video como apoyando, recordando a estos trabajadores, a Sandra y a Rubén, pueden hacerlo. Ahí tenemos un correo electrónico, que es justicia por, sí, con X, Sandra y Rubén, @yahoo.com. Así que ahí pueden enviar. Y después, bueno, la página de Facebook es Justicia por Sandra y Rubén. Así que ahí Mabel, te agrego una última pregunta. De la causa judicial, ¿saben algo? Ya, la causa por el mismo tema de la pandemia, viste, primero tuvimos el receso, digamos, que se da todos los años en los tribunales y demás, y ahora estaba medio detenido todo, parado ahí por el tema de la pandemia también, así que bueno, ahora que se van liberando de a poco los tribunales, los veremos en realidad si se va a ir moviendo un poco más, pero ahora estaba todo detenido por ese tema. Mabel, causado, por decirlo de una manera. Mabel, te agradezco muchísimo los minutos que nos dedicaste. No, por favor, gracias a ustedes, porque siempre han estado presentes y bueno, y siempre acompañando y llevando a la comunidad la verdad, lo que se iba vivenciando y lo que íbamos transitando en medio de todo esto. Así que bueno, eternamente agradecidos en nombre de toda la familia y
de los conocidos. Ahí compartíamos el diálogo con Mabel Zurita. Digo, hay cuestiones que van quedando un poco relegadas en esto que tiene que ver con la tragedia de la Escuela 49. El abandono en la educación pública de la provincia de Buenos Aires se acentuó durante el gobierno de Cambiemos. Creo que esto no amerita mayor discusión. Digo, los presupuestos educativos se fueron licuando con el combo de la devaluación y la inflación. Esto queda claro, digo. Más allá de que puedes que algún sector quiso tapar el cielo del sol con las manos, porque después de la tragedia llegaron obras a Moreno y muchas quedaron inconclusas, otras, las obras que se realizaron, los materiales que se utilizaron, eran de cuarta, ni siquiera de segunda, de cuarta, y las obras duraron muy poquito. Pero el deterioro de la cuestión de infraestructura, principalmente en la educación pública bonaerense, viene de hace muchísimos años. Digo, nosotros hace 10 años que hacemos el noticiero. Nosotros durante los 6 años anteriores, 5 años anteriores a la gestión de Cambiemos, veníamos denunciando el estado de las escuelas a través de los reclamos de las comunidades educativas y de los gremios. También es cierto que muchas veces los medios de comunicación, y también nos incluimos en este mea culpa, hicimos más eje en los reclamos salariales por parte de los sindicatos, principalmente SUTEBA, que en otros puntos que también reclamaban, como por ejemplo la cuestión de infraestructura. Unos días antes, creo que fue el martes anterior, el martes 31 de julio, el martes anterior a la tragedia de la Escuela 49, se produce una movilización muy importante de SUTEBA principalmente en la Plaza San Martín. Yo no me acuerdo ahora si habían venido de la plazoleta Carlos Fuente Alba, de Ruta 23 y Autopista del Oeste, o habían venido de la zona de Plaza Buján. Me queda la duda ahora de dónde había salido la manifestación. Pero nosotros ese día, ese martes 31 de julio, le habíamos hecho a Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno, una entrevista en la Plaza Mariano Moreno. ¿Cuánto dura la entrevista, la nota esa en total? Esa que te pasó Cristian. Sí. Ameritaría que la pasemos. Porque, a ver, Mariana Cataño, en esta entrevista, dos días antes de la explosión de la Escuela 49, hablaba sobre el tema. Sobre el tema, justo mañana se van a cumplir 2 años de esta nota. Pasala completa, total. Los tiempos los manejamos nosotros, Fede. Esto pasaba, vuelvo a repetir, el martes, creo que fue martes. El martes 31, si no fue el lunes, pero era un paro de 48 horas de SUTEBA. El martes 31 de julio, a las 7 de la tarde aproximadamente, en la Plaza San Martín, estoy hablando 31 de julio del 2018, en la Plaza San Martín. Se repite porque no hay respuestas de parte del gobierno, la única respuesta es el ajuste, ajuste y represión. Por lo tanto, nos vemos obligados, estamos parando en estas 48 horas de paro de CETERA. Dijimos, tenemos que salir a la calle, que la gente nos vea. Y mañana vamos a ir al Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, hubo una reconfiguración del paro. ¿Por qué? En realidad, lo que pasó durante el receso fue que el gobierno nacional avanzó en definiciones respecto de cuestiones que todavía no había tocado. Ya teníamos anulada la paritaria nacional y ahora el gobierno plantea que va a ir por el fondo de financiamiento educativo, que va a ir por el fondo de compensación de desigualdades salariales y que va a ir por el incentivo docente, que es una conquista de la carpa blanca, que significa salario para los trabajadores de la educación y que en algunos lugares del país representa hasta 5.600 pesos. El gobierno dice que esto se lo va a traspasar a las provincias, por lo tanto avanza en la desresponsabilización del Estado Nacional sobre la educación pública. Por eso este paro nacional, que en la provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Tierra del Fuego, en Corrientes, toma la forma de paro y en otras provincias de jornada de protesta.
cuando hablan de los 90, no es antojadizo, porque el proceso que se vivió es muy similar a este. Digo, el gobierno nacional se empezó a desentender la educación para traspasárselo a las provincias que ya vienen ahogadas financieramente. Totalmente, pero además en esta etapa se le suma que nosotros tenemos una ley de educación provincial, una ley de educación nacional, una ley de financiamiento educativo, una ley de paritaria, y el gobierno va incumpliendo con leyes que están votadas, que están vigentes, incumple con los acuerdos paritarios, cierra por decreto, es decir, entra en la ilegalidad y no nos deja alternativa que salir a pelear. Mariana, se había anunciado el viernes un paro de 72 horas. ¿Qué pasó? Pasó que el gobierno declaró la conciliación obligatoria y bueno, nosotros en el marco del Frente de Unidad acatamos esa conciliación obligatoria, pero tenemos el paraguas de la CETERA que permite a cada uno de los trabajadores de la educación parar. Y bueno, esas medidas quedarán en suspenso. La conciliación obligatoria obliga al gobierno a sentarse a negociar, porque no es que el gobierno insiste para que se declare la conciliación obligatoria y no hace nada. Tiene que convocar a negociar, pero además no la puede declarar en el resto del año. Es decir, que se abre un compás de espera en donde la responsabilidad está en la cancha del gobierno, que tiene que destrabar este conflicto. ¿Esta conciliación obligatoria por cuántos días es? Generalmente las conciliaciones obligatorias, por lo que dice el documento, es de 15 días hábiles. Durante esos 15 días hábiles nos tienen que convocar. ¿Todavía no los volvieron a convocar? No, no nos volvieron a convocar. De hecho, nosotros en el receso fuimos a la reunión paritaria el 23, estuvimos afuera del Ministerio de Economía, el gobierno volvió con la misma propuesta. Esperamos a que este jueves pasado nos convocaran. Sánchez Cini, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, dijo que no nos iba a convocar, es decir, no hay voluntad de negociar. Querían los pibes en las aulas, los pibes estuvieron en las aulas, no quieren negociar. Mariana, ¿cómo sigue ahora el plan de lucha más allá de estas 48 horas de paro apañados por CETERA? Digo, porque, a ver, el único problema no es la recomposición salarial. Hay escuelas que se caen a pedazos. Bueno, en realidad hay que decir que nosotros vamos a tener un plan de acción largo, porque este no es un conflicto docente, es un conflicto educativo, porque el gobierno ataca a los centros de formación profesional, a los equipos de orientación escolar, a las escuelas técnicas, como vos decís, no invierte en infraestructura, no invierte en el servicio alimentario. El gobierno toma solo decisiones para ajustar y viene por más, porque está con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, nosotros en septiembre seguramente vamos a estar protagonizando fuertes jornadas de lucha, porque cuando se discuta el presupuesto en el Congreso, ahí vamos a conocer todos los ítems en donde el gobierno pretende ajustar y no lo vamos a permitir. Así que, por un lado, la lucha nuestra, que la vamos a discutir con nuestros compañeros en nuestros sindicatos de base y en el marco del Frente de Unidad Docente Bonaerense y de la CETERA, pero también la lucha con otros trabajadores de la CTA, de la CGT, de la CETEP, porque realmente, frente a estas políticas de ajuste, lo que va a derrotar al gobierno es derrotarlo en las urnas. Esta es la realidad. Nosotros tenemos que construir la fuerza necesaria para que este gobierno se vaya en la próxima elección. Esa es nuestra tarea. Mariana, por último, ¿qué se le dice a los padres? Se le dice a los padres lo que muchos directores y maestros en algunas escuelas hoy plantearon. Los recibieron en la entrada y les plantearon en qué situación de conflicto estamos. Que nosotros queremos negociar, que nosotros hemos estado dispuestos al diálogo, que necesitamos la recomposición salarial, pero que además hay un ataque directo a la educación pública. La educación pública la sostienen fundamentalmente las familias, los pibes y los maestros. Por eso nosotros estamos contando con el apoyo de la comunidad y lo vamos a seguir teniendo, porque sabemos que el destino de la escuela pública depende de la lucha que llevemos adelante. Esta nota es histórica por varios factores. Uno, que quedó en la que, a las claras, yo ahora me quedé dudando si fue el lunes o el martes. El lunes 30 de julio o el martes 31 de julio del 2018. Presumo que fue el lunes ahora, porque el martes me parece que fue la movilización a Capital Federal. No importa. Dos o tres días antes de la explosión de la Escuela 49. Quedó claro, en la entrevista que le hacíamos a Mariana Cattaneo, que el conflicto no era solamente salarial, sino también por el estado de infraestructura de las escuelas, tres días antes de la explosión de la 49. Tres días antes. Que las escuelas se caían a pedazos, le decía
a Mariana Cattaneo, porque en la semana anterior habíamos estado en la escuela 50 del barrio Lomas de Moreno y en la secundaria 29, es la que está al lado. Alguno corríjame si me equivoco. Porque paredes electrificadas, filtraciones, aulas que no se podían utilizar justamente porque tenían paredes electrificadas. Un estado lamentable de infraestructura, y hablábamos del tema de infraestructura. Y tampoco, también es histórica, porque en el minuto 3:29, si no me equivoco, pasa marchando Rubén Rodríguez. Yo acá, ahí, atrás mío. El señor que va con la campera roja y la boina, por retroceder un poquito, es Rubén Rodríguez. Ese señor que va con la bandera, que dice, creo que era una escuela de formación profesional, 409, si no llego, o 403, ahí está. El señor que va de campera de gimnasia, con un cartel de Santiago Maldonado en el cuello, boina de cuero, ese señor que va pasando ahí es Rubén Rodríguez. A los tres días era una de las víctimas de la explosión. Este es un hallazgo que hizo Cristian Armaño. Me dice... acá Karina encontró la nota que habíamos hecho en la secundaria 29 y en la primaria 50. Es de junio del 2018. Acá no es... Porque, ¿qué pasa? Después empieza a mezclar la política partidaria. A mí me importa muy poco la política partidaria. Siempre me importó demasiado poco. Acá tiene que ver con cuestiones ideológicas que van más allá de las cuestiones coyunturales. No hay manera de que un país alcance la soberanía política, la independencia económica y la justicia social sin una pata fundamental, que es la educación pública. No lo digo yo solamente. Lean a premios Nobel de Economía. La competitividad de un país, la riqueza de un país, no se mide por la cantidad de reservas que tienen en los bancos centrales, sino por la calidad educativa que tiene un país que permita la innovación y la competitividad a través de la productividad de sus procesos. No lo dice este estúpido que está sentado en un decorado, en un noticiero, en el conurbano profundo. Lo dicen grandes pensadores, que están buscándole la vuelta para que la distribución de la renta sea más equitativa y que no solamente se mida por la cantidad de reservas que se puede sentar uno encima, pero no le da de comer a los pibes en las barriadas. Entonces, la inversión en educación pública es fundamental, como lo es en salud pública. Ahora nos agarramos la cabeza. Devastada la salud pública durante estos últimos 4 años, pero venía porque Moreno tiene un solo hospital desde su creación. Hace, en el 96, creo que fue inaugurado el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Desde hace 24 años. Bueno, en realidad más de 100. Sí, creo que fue inaugurado el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en 1912, creo. ¿Qué cosa? Fíjate, porque si la subimos ese mismo día. El 30 de julio. Esa nota que pasábamos recién con María Cattaneo, lunes 30 de julio. Tenés razón. Sí, porque la subimos a la noche misma. No podemos mirar para otro costado. Vidrios de colores diciendo que son alhajas. Está bien, uno dice, pero el Estado es corrupto. Bueno, hay que modificar un montón de normativas en el Estado. Esto es indudable. La Ley Orgánica de las Municipalidades, que rige la administración de las comunas, es de 1956, más allá que tuvo modificaciones, pero es de 1956. ¿Qué sentido tiene hoy el Consejo Escolar como lo conocemos? ¿Es una institución que no necesita un agiornamiento a los tiempos que vivimos? Yo considero que sí.
Hay un montón de cuestiones para ir avanzando, pero no hay que dejar de tener en cuenta que nuestra vida en comunidad, como pueblo, es absolutamente necesaria la intervención del Estado. Mejoremos el Estado, no lo hagamos más chico. Hagámoslo más profesional y más eficiente. Con reglas del juego claras, funcionario que se manda una cagada la tiene que pagar. No es menos Estado, es más Estado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No estoy haciendo una defensa de los gremios, porque los gremios también se han mandado sus grandes cagadas. ¿Estamos de acuerdo? Digo, pero no hay que comprar los discursos, porque ayer estaba mirando el programa especial que armamos, La Pasión según Moreno, la crónica de la explosión de la Escuela 49, que armamos para el año pasado y que vamos a estar repitiendo ya con la autorización de las autoridades este día domingo. Y me puse a verlo, se lo pasé a Mabel Zurita, que no lo había visto, y me quedé mirándolo. Yo le digo que no se lo pierda. Mírelo, tómese 2 horas, dura 2 horas, 1 hora 55 minutos. Una excepcional edición de Cristian Armaño, las cámaras principalmente de Karina Cereijo, de Ángel González, también algunas imágenes de Martín Bueno, entrevistas la mayoría hecha por mí, también por Naomi, y alguna también de Rubén Bustamante. Son algunos ítems que me acuerdo, ¿no? Una nota que da María Eugenia Vidal, Radio Mitre, con el programa de Jorge Lanata. Y un cúmulo de desinformaciones que se van generando en torno a lo que pasó. Digo, nosotros condensamos en esta hora 55 minutos todo lo que se había vivido en un año. Porque lo cubrimos desde el primer minuto. Fui uno de los primeros en llegar a la Escuela 49, el día de la explosión. No entendía nada cuando llegó. Veía el cuerpo de Sandra Calamano tirado en la vereda de enfrente, no entendía absolutamente nada. Lo primero que pensé que la habían asaltado y la habían baleado y que la había muerto ahí. Jamás, jamás me imaginé que había volado por encima del paredón 80 metros. No me entraba en la cabeza, me acuerdo patente de eso. Digo, y hay un cúmulo de desinformaciones que se fueron dando, algunos que tienen que ver con lo inmediato. Yo también en mi primer momento dije que había explotado una garrafa, hasta que hablé con Hernán Pustilnik. La primera nota que hay en el informe es justamente con Hernán Pustilnik, el que estaba minuto después de la explosión, que nos explica que no, que era una chancha, que había sido un aula. Digo, cuestiones que después se fueron desgrandando por el tema de la información inmediata. Y después, cuestiones que seguramente cuando la empiece a ver en el programa va a decir, mirá lo que pasó, pasó esto. Aníbal Acef haciéndose cargo primero de que había pedido la intervención del Consejo Escolar, que estaba intervenido desde el 25 de octubre del 2017, y después eludiendo cualquier responsabilidad política en torno a la explosión. ¿Cómo se llamaba esta señora que denunció que la habían secuestrado y que la habían... Corina de Bonis, que denuncia que la habían secuestrado y que le habían escrito ollas no en el estómago y que después la habían liberado y que la justicia la termina imputando por falso testimonio porque cámaras de seguridad demostraron que en el trayecto que ella dijo que había pasado, no había pasado porque se la ve en una cámara de seguridad pasar caminando. En la otra esquina, desde el trayecto de Güemes hasta esa esquina que no me acuerdo cómo se llama la calle, digamos, en el trayecto del medio habría pasado, pero se la ve caminando en el último, cuando dobla, en la calle. Y se la ve pasar caminando. Digo, contamos todo. Incluso, en una nota que vamos a pasar en el bloque siguiente, también hay una génesis que fue el gran compromiso que han tenido las familias que se involucraron directamente en la cuestión
de la vida de las comunidades educativas, fuertemente ingresando, con aciertos y también con errores. Nadie es perfecto. Pero lo que para mí deja la pandemia, dejó la explosión de la Escuela 49 y tantos hechos que ahora me estoy olvidando, es que es necesaria la intervención del Estado, más eficiente, no más chico, más grande, con una empatía especial hacia sus ciudadanos y sobre todo aquellos que la están pasando peor. Que, a ver, por eso hablo de profesionalización, digo, ocurre en todos lugares del mundo, en algunos ocurre menos que en otros, digo, aquellos que profesionalmente son más destacados terminan trabajando en el sector privado. ¿Por qué? Por una cuestión de sueldos y beneficios. Digo, hay que mejorar eso también. El CONICET, por ejemplo, tiene que ser excepcional. El investigador que trabaja en el CONICET tiene que tener absolutamente todo. Todo lo que requiera. No hay que, tratar de no invertir un peso. No. Todo lo que necesita. Y así, de esa manera, y no de una manera mágica, no somos García Márquez hablando del realismo mágico. No es que va a pasar, cerraste los ojos y ocurrió. Digamos, es un proceso, va a llevar muchísimos años. Pero en algún momento hay que empezar, no por nosotros, sino por las generaciones que vienen. Hacemos la pausa, enseguida regresamos en el próximo bloque, leo los mensajes. Me llamo More y te decía, con mi hermano Nito te vamos a contar un montón de cosas re útiles. Sí, Nito, y ahora en la cuarentena por el coronavirus te vamos a contar cuentos, te vamos a ayudar a estudiar y muchas cosas más. Búscanos en las redes del municipio de Moreno, donde crecen las mejores flores. El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, virus Zika y fiebre chikungunya, está entre nosotros. Y nuestra mejor defensa es evitar que se propague. Estas enfermedades son transmitidas cuando una persona enferma es picada por un mosquito y ese mismo mosquito pica a una persona sana. Así que tenemos que evitar ser picados, usando siempre repelente, más aún si estamos al aire libre, y colocando tejidos mosquiteros en puertas y ventanas. Hay que considerar que los horarios de mayor actividad del mosquito son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, que es cuando deberíamos ser más precavidos. Tenemos que estar atentos a cualquier síntoma que pueda ser señal de una enfermedad. En el dengue, los síntomas son fiebre y dolor articular. El virus Zika presenta fiebre leve, dolores de cabeza y en articulaciones, conjuntivitis y erupciones. Y la fiebre chikungunya se manifiesta con fiebre alta, dolor en las articulaciones, cabeza y músculos, erupciones en la piel, vómitos y malestar. Si presentás al menos dos de estos síntomas, tenés que consultar a un médico. Evitemos que se propague el mosquito y estemos alerta. Tomá las precauciones necesarias. Que no te toque el Aedes aegypti. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción.
Facebook Moreno Noticias Primera Edición Semanario Actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias _Primera Edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Seguimos en Semanario Actualidad Magazine, Yo me quedé con el Magazine, porque por ahí estamos viendo a ver si al documental le ampliamos un poco lo que pasó después de cumplirse un año. No hay mucho más, pero algo más de material habría como para incorporarlo. Vamos a ver si llegamos. Estamos en Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Vamos con los mensajes del vivo de Facebook, que lo tengo abandonado. Mónica Solís, por Dios, no toman conciencia a la gente, se refiere al tema del COVID-19. Gabriela Suárez, hola Rodrigo, bien dicho, la clave de todo es cuidarse sin que el Estado sea nuestra niñera. Buen programa, dice Gabriela. Juan Alberto Muciolo, todos se comen el verso de lo que le dicen. No sé a qué te referís porque perdí el hilo, Juan Alberto. Mónica Morante, buen día, necesito que arreglen la luz de Lisandro de la Torre y Honduras. Por favor, una oscuridad terrible, dice Mónica. Hugo Carrió, buen programa, buen provecho, cuando estábamos almorzando, gracias, Hugo querido. Calculo que debe ser Víctor Hugo. Rorram dice, fuerza a Mabel, por la nota que le hacíamos a Mabel Zurita. José Ruiz Díaz, hola Rodri, buenas tardes, te comento, me hice el hisopado hace 9 días y no me dieron el resultado en la clínica San Justo de Camioneros y la empresa me llamó hoy y que empieza a trabajar mañana, igual están re locos, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque si no te dieron el resultado, por más que supongamos que te dio positivo, son 14 días de recuperación. Mundo Feria Moreno, saludos Rodrigo, querido, y a cuidarse, ¿sabés cuándo abre Nine? Complicado, ¿eh? No hay datos. Carlos García, hola amigo, ¿cómo se hace para entrar a trabajar con la intendenta? Y la lógica indicaría que tendrías que presentar un currículum en la municipalidad. Janet Paico, hola Rodrigo, tengo el medicamento Decapetril, ¿te podés comunicar por favor? ¿Y para qué era ese medicamento? Dame más especificaciones porque... Si te referís a algún pedido que hicieron a través de la fanpage, a veces me olvido de las cosas. Oscar Corbalano Rodri se entrecorta la imagen por Facebook, ¿no dice? ¿Sí? No sé. ¿No tendrás poca señal, Oscar? Chequeamos.
Fíjate, Fede, a ver qué onda. Facebook, a ver si está saliendo bien. Ahí van a chequear. Oscar Corbalán, no decir que el abandono de Moreno es histórico y Vidal solo lo continuó, es no ajustarnos a la realidad. Los gremios fueron cómplices de este abandono, incluso bajo el gobierno de Vidal, ya que ellos pactaron los 3 puntos de aseguramiento que permitió que abrieran todas las escuelas, dice Oscar Corbalán. Sí, yo capaz que tenga problemas entre vos, Oscar, porque... Moreno Vivo, hola Rodri, soy Daniel de Los Santos. Hoy resolvimos llamando a Liduar para que nos reunamos los vecinos de Loma Verde. Obviamente esperamos resultados favorables para nosotros, los vecinos que compramos de buena fe. Apelamos a la buena voluntad de la gestión actual, dice Dani de Los Santos, vecino, que estuvimos siguiendo el tema y seguimos con el tema de el loteo irregular por parte de la inmobiliaria, se me fue el nombre. Fue el nombre de la inmobiliaria. En el barrio Lomas Verde. ¿Cómo se llamaba la inmobiliaria? Ah, me dice José Ruiz Díaz que sí se corta. Ah, Janet Paico dice, es para el nene de 8 años que necesita el medicamento para retardo de pubertad. Janet, haceme un favor, mandame un WhatsApp al 11 50 55 69 11, porque ahora vamos a pasar esa nota. 11 50 55 69 11. Sí, José Ruiz Díaz dice que se corta. Y yo noto algún. Cristian, fíjate, o Cari. Fíjense a ver qué pasa. Bueno, vamos a compartir justamente la nota de la que estaba hablando Janet Paico, que tiene que ver con un nene de 8 años, Iván, que sufre de pubertad precoz y necesita una droga que sale 10.000 pesos. Bueno, ya subimos esta información a las redes, por eso Janet Paico ya se comunicó diciendo que se va a poner en contacto con la familia para justamente de esta manera acercarle dosis. Vamos al diálogo con Anita Gallardo, la mamá del pequeño Iván. Pubertad precoz sufre el nene y nos cuenta de qué se trata este problema. La medicación de Iván, desde diciembre que no tengo noticias. He llamado a La Plata, he llamado al Banco de Drogas de Rodríguez y me dicen que, del Banco de Drogas de Rodríguez, me dicen que yo me queje con La Plata porque son ellos los que tienen que mandar. El tema es que en el Banco de La Plata no está sin medicación, esa medicación no llega. Él tiene pubertad precoz desde que tiene 5 años y un mes. Y desde entonces está haciendo tratamiento. Yo antes recibía la medicación desde al lado del Hospital Borda. El residente después nos bajó porque nosotros somos de provincia. Nosotros somos de provincia y la medicación la iba a buscar a Capital. Y bueno, ahí fue cuando me trasladaron al Hospital de Rodríguez. ¿Cuándo ocurrió eso? Que me bajaron de provincia en agosto del 2018. Hoy, Iván, ¿qué edad tiene? 8 años y un mes. Desde, 8 años recién cumplido. Desde los 5 años aproximadamente hasta el día de hoy está medicado él. Sí, hace ya, desde diciembre fue la última medicación. ¿Qué es la enfermedad que tiene? ¿En qué consiste? ¿Cómo se manifiesta? La enfermedad que él tiene se lo diagnosticaron a través de un estudio de sangre porque sus testículos crecieron de más. Uh-huh. Le hicieron un estudio de sangre, él siempre fue de baja talla. Bueno, los estudios normales, una vez al año, se lo hacían en el Hospital Gutiérrez y a los 5 años y un mes se lo diagnosticaron. Le hicieron otro estudio, le hicieron... tomografías y le salió positivo. Desde entonces les está en tratamiento. El tema es que esa medicación no podía ser nunca cortada.
en esta última semana él empezó con dolores, empezó a quejarse de que le duelen. Bueno, de hecho está acostado, no se puede mover hasta que no tengamos alguna noticia de los médicos, porque a todo esto yo viajo al Gutiérrez. Quise llevarlo hace más de 2 semanas y sin permiso, sin nada, o sea, mi permiso tenía. Y como no tenía permiso del nene, no me dejaron pasar en 11. Digo, él presenta dolores, ¿cuándo se le cortó el tratamiento? Porque me decís que desde diciembre que no consiguen la droga. ¿Hasta cuándo? En diciembre. ¿En diciembre mismo? ¿En diciembre ya no tuvo más tratamiento? En diciembre no tuvo más tratamiento. ¿Ustedes no tienen obra social, nadie que se haga cargo de la medicación? No. ¿La medicación cuál es? ¿Cómo se llama? Triptorelina. ¿Esta medicación únicamente en el banco de droga lo consiguen, no se consiguen en farmacias? ¿Sabés el costo? Sí, consiguen. ¿Y qué costo tiene en una farmacia? Sí, se consigue en farmacia. En farmacia me salen 10 mil pesos cada 28 días. Ajá, bueno, un número importantísimo. Claro. Y si no, está la otra, trimestral, que es de 11,25, o sea, se inyectaría cada 3 meses. Esa me sale 36.000. La verdad que es un número muy difícil para la economía que estamos atravesando. Desde el Estado no te dan respuesta. Si algún particular cuenta con esta droga, lo quiere ayudar a Iván, ¿cómo se pone en contacto con ustedes? Mi número de teléfono es 11-58-68-92-90. Te pueden mandar un WhatsApp y ponerse en contacto con vos aquel que pueda conseguir la droga. Sí, sí. Bueno, esperemos que tengan una solución. Es increíble que hayan cortado el tratamiento por la falta de provisión de una droga. Digo, ¿qué reclamos hiciste? ¿Hiciste algún tipo de reclamos? Más allá de... Sí, yo llamé a La Plata quejándome de que yo necesitaba la medicación y me dijeron que lamentablemente hay que esperar a que llegue. Otra no queda. Y mientras tanto que Iván espere. Claro, y mientras tanto que Iván espere, tal cual. Bueno, ahí compartíamos el drama de este pequeño Iván que tiene pubertad precoz. Lo que puedo decir es que me acaba de mandar un mensaje Janet Paico, que es esta chica que se comunicó a través del vivo de Facebook. Ahí le estoy pasando el teléfono de Anita, que es la mamá, porque nos dice Janet que tendría la droga, que sería, una muy buena noticia que pueda acceder al tratamiento, pero nuevamente el Estado se tiene que hacer cargo. Siempre la solidaridad viene de las capas más humildes. La mano nos la tendemos entre todos. Acá Keiko, mi amigo Keiko, me hace acordar de algo que cuando hablábamos del tema Carolina de Bonis, que la justicia investigó varios llamados telefónicos que denunciaban en el SEC 801, no me acordaba, gracias Keiko por proponerme, SEC 801, varios llamados que desde la escuela denunciaron como amenazas por las ollas que realizaban. Bueno, una de esas tenía que ver con una vecina de ahí de Villanita que nada tenía que ver con el tema y que terminó investigada por este hecho. Su nombre trascendió en la comunidad, la miraban todas las mamás de costado y no tuvo nada que ver, jamás había llamado para amenazar, porque recuerdo inclusive que lo que habían denunciado desde el SEC 801 era que llamaban, los amenazaban y cortaban, y este llamado que denunciaron del SEC como que era de amenaza, era un llamado que se prolongó durante 3-4 minutos, porque había estado hablando, creo que tenía que ver con la cuestión alimentaria, una mamá que necesitaba que le llevaran mercaderías. Eso, digo, me hizo acordar el amigo Keiko. Ahí le pasamos ya a Janet Paico el teléfono de Anita, la mamá de Iván. Mensajes que llegaron al WhatsApp del canal.
Llevamos 133 días de cuarentena. Juan, hola Rodrigo, concuerdo con vos. En mi caso, en julio me guardé más y salgo cada 8 o 12 días porque la pandemia está muy brava y llevo dos barbijos cuando salgo. Saludos y a cuidarse todos. Juan de Moreno Norte. Gracias, Juan, por el mensaje. Luis, Rodrigo, buen día. Soy Luis. Como dijiste ayer, el tema de la seguridad federal en Moreno, un tema, ¿no sería una opción armar algunos puestos de control en Ruta 23 y Gaona y Victorica y Colectora Gaona y controlar el transporte de aquel pasajero que esté con su permiso correspondiente? ¿Qué opinas, Rodrigo? Vos sos nuestro modo de opinar. Grande, Rodrigo. Dios te bendiga. Es complejo. Es muy complejo, digo, porque... no tendría que salir aquel que no tiene la necesidad. Digo, y las fuerzas de seguridad también tendrían que tener algún tipo de contemplación. Lo contaba Anita Gallardo. Quiso ir con su nene para ver si podía retomar el tratamiento al Hospital Gutiérrez. Ella tenía permiso, el nene no, y la hicieron volver. Entonces tenés que tener cierto criterio. Es muy complejo. Ricardo, manda foto, la tiene Fede. Hola, gente linda, soy Ricardo de Moreno. ¿Cómo puede ser que los vecinos del barrio San José le estemos pidiendo la limpieza del arroyo Los Perros y hay gente que quiere usurpar terrenos que pertenecen a la calle El Salvador? Entre Ruta 25 y Brasil, los vecinos que pagamos los impuestos no podemos permitir que usurpen terrenos con una casilla sin pagar nada. Queremos respuesta de la intendenta. Muchas gracias. Limpiaron el... y quieren usurpar ese sector. Es lo que nos está diciendo el amigo Ricardo que mandó fotos. Es una calle y quieren instalar casillas, dice. Rubén, buenas tardes, mi nombre es Rubén, hace 2 días llamé al 148 para decirle que tengo síntomas similares al COVID y me dijeron que pasó al municipio. Yo quisiera saber a dónde llamar para que venga a hacerme el hisopado a mí y a mi familia, o si qué es lo que realmente tengo. Gracias, Rodrigo. Pero va con el 107. Yo creo, bueno, me acaba de mandar un mensaje de audio este chico amigo que... ¿mandó audio? No. Me dice, bueno, está en el Hospital Mariano Luciano de la Vega para que le hagan el hisopado. Hay más de 60 personas para hisopar en estos momentos y le hicieron placas, obviamente de tórax, para ver cómo está el tema de los pulmones. Pero se tuvo que ir al Hospital Mariano Luciano de la Vega para que le hagan el hisopado. ¿Cómo se llama este muchacho? Rubén. Pero va con el 107. Si no, te va a quedar la opción de última, Rubén. Si tenés el medio, no transporte público, sino algún auto particular, ir hasta el hospital. Mirta, manda foto, la tiene Fede. Soy Mirta Bordiola, del barrio San Brice, viendo el mejor noticiero mientras almorzamos. ¿Qué son? ¿Papas fritas? Y tarta. Veo tarta de acelga. Qué bien que lo están pasando. Che, ¿y qué noticiero estarán viendo? Nosotros hoy mal no la pasamos, tal cual. Yo estoy repleto, no como hasta mañana, mentira. Digo, hoy almorcé bien. ¿Sabes lo que me olvidé de tomar? Y eso es culpa tuya, Federico. La pastilla de diabetes me olvidé de tomar. Mirá si palmo acá. Sí, está bien, rating, pero no lo voy a poder disfrutar. Mediante un medium, me vas a contar. Rubén, nuevamente agrega, soy Rubén, es más, me pasó un número el municipio y no te atiende nadie, ¿qué se puede hacer? Si podés ayudarme, te lo agradecería, lo que te acabo de contar. En el hospital están haciendo hisopado, hay más de 60 personas para hisoparse, hay laboratorio ahora y los resultados están en un par de horas, hay que ver qué es lo que pasa cuando llegue mucha demanda. Pero va con el 107 y aguantá hasta mañana, Rubén. El tema es qué síntomas tenés. Digo, si estás complicado en las vías respiratorias, es lo más complicado. Si no, ¿cómo te digo? Podés esperar un poco. Aguantá hasta mañana, pero va con el 107 a ver qué te dicen, pero sé que las ambulancias estaban saturadas también. Vamos a compartir...
Una nota que tiene que ver con familias en defensa de la... No, en defensa no. Familias por la escuela pública. No sé por qué le pongo en defensa. Familias por la escuela pública. Porque también el próximo 2 de agosto van a realizar una actividad, en este caso una radio abierta en la Plaza San Martín. Estuve hablando con el amigo Oscar, con la amiga María Rosa y con Lorena, todos integrantes de este colectivo de familias. Esto nos decían. Sí, hemos planteado con los compañeros y algunas organizaciones el hacer algo más que algo virtual, porque nos parece una cuestión de fuerza mayor, que hace 2 años que se produjo el asesinato laboral de Sandra Rubén por parte del gobierno de Vidal y nadie está... nadie ha pagado por eso, digamos. La justicia no ha alcanzado a nadie con su brazo que no parece ser tan largo, y hoy por hoy, inclusive dentro de este mismo gobierno, hemos visto que gente como el señor Paso ha estado trabajando en este gobierno, por lo cual nosotros creemos que este gobierno medianamente es la continuación de el anterior, y en las escuelas no ha cambiado mucho la cuestión, las obras no se han realizado, por más que el gobierno dice que la está haciendo, no sabemos en cuál, no tenemos una lista de cuáles son esas escuelas que está realizando obras. Bueno, la mercadería del SAE, vos sabés que a fuerza de denuncias y de movilizaciones se han visto en la obligación de modificar algo, pero no del todo, porque la última entrega del SAE fue bastante caótica, también no llegaron los productos que tenían que llegar en la cantidad ni en forma. E incluso tenemos una discusión semántica sobre el tema, porque el gobierno dice que entrega 28 productos y no los entrega, no llega a 28, incluso son 28 unidades, porque productos son pocos, son tomate, leche, fideo, polenta, arroz, aceite, esos serían los productos que no somos, entrega 28 unidades básicamente, que no llega tampoco a 28 unidades. En algunas escuelas de Moreno Centro, por ejemplo, sí llegaron a esa cantidad, pero en algunas escuelas de la periferia no. Entonces nosotros creemos que estamos igual que con la intervención. Incluso este gobierno tiene, no lo podemos confirmar todavía, pero tiene la vieja conducta de todos los gobiernos de incluir a toda su parentela dentro de los estamentos públicos. Y sabemos que la persona que maneja, que contrata las obras para las obras públicas en infraestructura, en el consejo escolar, es familiar de una alta autoridad del mismo. Pero lo tenemos que confirmar bien, todavía no lo sabemos. Entonces nosotros creemos que no ha cambiado nada, y ante la cuarentena de la burocracia sindical que nos ha abandonado ya hace tiempo, que pactó con Vidal, esto lo saben todos, parece estar en cuarentena y van a hacer cosas virtuales, por lo cual nosotros no estábamos de acuerdo. Si hubo 2 trabajadores que arriesgaron su vida y pusieron el cuerpo para darle un desayuno, para darle algo a los chicos, creemos que nosotros, por una cuestión de fuerza mayor, tenemos que intentar hacer lo mismo y visibilizar toda esta cuestión. María, ¿cómo se va a desarrollar la actividad? ¿Cuál es la idea para el próximo 2 de agosto? Y nosotros el 2 de agosto a las 11:30 nos vamos a reunir en la Plaza San Martín, que es como quien dice algo emblemático para las familias, porque lo hicimos durante mucho tiempo todos los sábados. Nos reuníamos en la Plaza San Martín a hacer cartelazos, a repartir folletos, inclusive bajamos a... Éramos, como siempre dice Oscar, unos cuantos locos sueltos, hasta que los demás se dieron cuenta que era la única manera de hacer visible el problema de Moreno. Y como dice Oscar, la pandemia resalta la deficiencia de Moreno, porque yo cuando fui a las reuniones de que era con la intervención que los políticos, los sindicalistas, la señora intendenta que es ahora, que era la banderada del morenazo, como ella se adueñó de eso, decía que
la primera prioridad era el aumento del cupo del SAE, que peleaba por la calidad de la comida de los pibes. Y ahora yo no la veo preocuparse por eso. Porque vos sos testigo que en un paquete de arroz viene un pájaro muerto. Que hay leche vencida. Y no veo reclamar eso, ni decir nada. Ella está mejor para la foto y sale más simpática en la foto que reclamando lo que tiene que reclamar. Y sí, dijeron que era la mercadería iba a ser el doble. Y el doble de 14 son 28. O en algunas escuelas que venía 15, el doble de 15 son 30. Pero sacando la cuenta, yo decía, y les digo a los papás y a la familia, que no, que los docentes, los trabajadores de la docencia no tienen la culpa de eso. Hay que sacar la cuenta. Si te falta, ponerle, no te vino un arroz en una bolsa de mercadería, multiplicarlo por 85.000 son las bolsones que vienen, ¿no? 83.224. Sí, multiplica un paquete de arroz, el precio de un paquete de arroz por esa cantidad de bolsones. O multiplica media docena de huevos por esa cantidad de bolsones. ¿Cuánta plata es que nos está faltando? Es bastante. Y alguien se está quedando con esa plata. Lo que pasa que en este Moreno es el Moreno de la vieja política, aunque ahora se dice que son nuevos políticos, que son nuevitos, pero vienen el vicio con la nueva política y siguen con esa corrupción. Lo que pasa que estamos unos cuantos locos sueltos que tenemos el espacio que vos nos das para hacer pensar a la gente. Y que no se conformen con eso que dicen, y si algo te dan, si algo te dan. No, es que si de provincia dice que te tienen que dar el doble de mercadería, el doble de 14 productos, tienen que ser 28. Y si no te dan los 28 productos, en algún lado queda la plata de ese producto. Lorena, ¿ustedes percibís a través del trabajo que realizan ustedes como familias que... esto que marcaba Oscar, que los productos que llegan al centro de Moreno no son los mismos en calidad y en cantidad que en la periferia, en las escuelas de la periferia? Sí, es decir, eso varía mucho en relación a los proveedores. Es decir, se nota que en algunas escuelas llegan algunos productos y en otras escuelas llegan de otra marca, quizás, y algunos que tienen con marcas hasta desconocidas. Por ejemplo, si yo trabajo en una escuela donde nos llegó un chocolate que nosotros no lo encontramos en un supermercado. Entonces, eso se nota la diferencia. Me parece que ahí tiene que ver también con la cuestión de los proveedores. En algún punto, como los compañeros venían diciendo, de que los proveedores, nosotros vemos cierta continuidad. Entonces, algunos son los mismos que fueron contratados en una convención del Consejo Escolar. Entonces, ahí también vemos las irregularidades. ¿En qué escuela trabajas vos? Yo trabajo en muchas escuelas. Es decir, normalmente los docentes viajamos de una escuela a otra. Así que yo trabajo en siete escuelas estoy trabajando. Por lo tanto, tenés, soy delegada. Por lo tanto, tenés un panorama, digamos, de 7 establecimientos educativos donde la provisión de alimentos entre esos mismos 7 varía mucho. Sí, varían por esta cuestión que yo decía, es decir, de esta zona, es decir, trabajo en Quinto, en Catonas, trabajo en Bon Giovanni, barrio 25 de Mayo, y se ve las diferencias. ¿Y qué dicen las familias? Digo, porque evidentemente esto, bien lo marcaba, no sé si Oscar o María, digo, tiene que ver también con un respeto hacia las familias y los chicos que van al establecimiento educativo. Sí, en principio hay que destacar que, digamos, nosotros cuando hacemos las entregas, las familias necesitan muchísimo ese bolsón de alimento. Es decir, nosotros estamos
un distrito muy, muy abandonado, muy pobre, donde las realidades tienen muchas necesidades. Entonces, eso me parece primero decir. Y después, esto que vos me preguntabas es que muchas veces a nosotros nos preguntan, es decir, ¿cuándo llega la mercadería? Entonces, se nota la necesidad. Después, con el tema de los productos, es decir, hay muchas familias que sí, que están, digamos, se quejan, ¿no? por algunos productos que la verdad que son bastante, algunos y bastante irregulares, digamos, para llamarlo de alguna manera. Bueno, entonces, esto también va a estar hablando la radio abierta del próximo 2 de agosto. Sí, sí, esto la radio abierta se va a estar denunciando en la radio abierta. Esto se va a hacer, es un homenaje simbólico hacia Sandra y Rubén. Y el lunes, todavía no se sabe el horario, vamos a hacer una manifestación más grande frente al municipio, por todo esto que es lo del SAE y lo de las obras de las escuelas, porque no se hicieron las obras en las escuelas, por más que ellas digan que se hicieron. Lo único que se hicieron en las escuelas fue pintarlas, y nada más. Y arreglar algunas escuelas que fueron vandalizadas. Pero después las escuelas no tuvo ningún arreglo, ninguna escuela. Oscar, por último, bueno, entonces la invitación abierta el próximo 2 de agosto en la Plaza San Martín. Sí, nosotros vamos a seguir en la calle, como decía María, los mismos locos sueltos de siempre, y vamos a estar denunciando todas estas situaciones. Te quiero decir algo más, señor secretario de Cultura, Borghi, que nos acusó de mentirosos, hace un tiempo atrás, quedó en que nos iba a mandar toda la documentación de las escuelas, de la cantidad de dinero que gastaba en las compras del SAE, y no lo hizo. Por lo cual queremos decir claramente que nos mintió, en definitiva, que ahora parece que todo se dio vuelta, el mentiroso es él. Y aclararle a este gobierno y a cualquier gobierno que venga que siempre vamos a estar de la vereda de enfrente. Nosotros que somos del partido de la vereda de enfrente vamos a estar defendiendo los intereses de nuestros hijos, de la comunidad educativa, y que no nos van a... ¿Cómo te podría decir? Así como intentó la intervención comprarnos y no pudo, y nunca va a poder, estos tipos tampoco nunca nos van a comprar de ninguna manera, y siempre vamos a estar en el mismo camino. Algunos dicen que nosotros nos robamos la luna, y como decía María, nosotros no nos robamos nada, nosotros seguimos siempre el mismo camino. Aparentemente los que se dieron vuelta y abandonaron la lucha y cambiaron el eje fueron otros, que ahora parece que están muy contentos con este gobierno y están bien calladitos. A pesar de que hay una cantidad de irregularidades, como decía María, como decía Lorena, que son totalmente evidentes y que no se pueden esconder bajo ningún punto de vista. Pero bueno, este es el espíritu que vamos a tener el día 2, de estar en las calles, y el lunes, bueno, ya lo anunció María, estábamos a la expectativa de esperar un poco más, pero vamos a estar concentrándonos y seguimos denunciando toda esta cuestión y convocamos a toda la comunidad a que acompañe y a que nos haga llegar sus denuncias y poder visibilizarlos para que esto no quede impune y los que alguna vez se arrogaron las banderas de esta lucha y ahora soltaron el estandarte sepan y tengan bien en claro que nosotros no íbamos a estar siempre en la calle. Bueno, ahí compartíamos la nota que le realizamos a familias por la escuela pública, actividad el próximo domingo 2 de agosto, al conmemorarse el segundo aniversario de la tragedia de la Escuela 49, y el lunes una manifestación por el tema alimentario, por el tema del servicio alimentario escolar. Vivo de Facebook, Moreno Vivo, y yo leí mal el mensaje, lo que nos decía Daniel de los Santos, el amigo Daniel de los Santos, es que desde el IDUAR llamaron a los vecinos de Loma Verde por el tema
Gracias, corazón de melón. No, saque, llévate la cucharita, por favor. Revolver un poquito ahí. Gracias, Lili. Gracias, eso es un amor. Dani nos decía que desde el IDUAR se comunicaron, no es que ellos llamaron al IDUAR, sino que la semana pasada que estuvimos haciendo nota allí en el IDUAR con los vecinos de Loma Verde, la titular del Instituto del Desarrollo Económico, no, Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de la Municipalidad de Moreno, Carolina Amaya, se había comprometido a intervenir en el tema. Bueno, lo llamaron y van a tener una reunión en los próximos días. Así que vamos a estar al tanto. Me pidieron que vaya, les dije las semanas que vienen, las dos semanas que vienen, nos vamos a tratar de guardar un poquito, vamos a tratar de salir lo mínimo indispensable y que vamos a seguir haciendo notas a través de videollamadas. Así que si no podemos estar, seguramente vamos a tener novedades a través de alguna entrevista. Eso es el mensaje que me había quedado, había leído mal yo. Diego Trueba dice, hola Rodrigo, acá en Álvarez se ve perfecto por Facebook. Yo noto algún corte también, Forastero Poggi dice, hola Rodrigo, sí se sale de entrecortada, pero el audio está bien. María del Carmen, gracias Forastero. María del Carmen Sosa, ¿es verdad que Mariel Fernández ya firmó un acuerdo con AISA para obras de cloacas, agua y trabajo? Ojalá lleguen las obras a mi cuadra. Hace años que las espero, espero que sea cierto y pasen por el barrio. Es cierto, firmaron un acuerdo con Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, esta semana en el Palacio Municipal. Lo que no tenemos es precisiones con respecto a la obra todavía, qué barrios alcanzan y demás, tema que vamos a reclamar. Dora Pose, la verdad, si son docentes son totalmente irresponsables al convocar a una marcha, ellos tendrían que dar el ejemplo, no son docentes, son padres de familia, querida Dora. Santiago Chávez, hola Rodrigo, buenas tardes. El colectivo también fue y es parte de la gente que votó a Mariel Fernández. Ahora se dan cuenta de que lo ayudaron para que gobierne Moreno. Hay una que es delegada y trabaja en 7 escuelas, obvio que mal no la pasa. No le dieron algún cargo y ahora se quejan. Tarde se acordaron de los delincuentes que ayudaron a que se sienten en la intendencia. Son todos iguales, que se pongan a trabajar y que no molesten. Si no hacen nada visible, dice Gori. Bueno, ¿hacemos pausa? ¿La última? Enseguida volvemos. Rugiste Solidario es un grupo de amigos sin banderas políticas ni de religión que ayudamos a personas en situación de calle. Hoy la realidad es otra y estamos dando más de 200 viandas todos los martes en la Plaza Mariano Moreno, frente al Palacio Municipal. Hoy necesitamos más que nunca la ayuda de todos. Hoy necesitamos más que nunca la ayuda de todos. Para contactarnos, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales, que son en Facebook, Rugiste Solidario, en Instagram, @Rugiste Solidario, o aquellos que puedan acercar sus donaciones, los esperamos todos los martes desde las 6 de la tarde en la Plaza Mariano Moreno. Si conoces a alguien que no tenga para llevar un plato de comida a su casa, decile que Rugiste Solidario está todos los martes a partir de las 18, al igual que otras ollas, en los mismos horarios de lunes a lunes. Vos que podés, doná, que nosotros lo hacemos llegar a los que más necesitan. Rugiste Solidario.
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Vacaciones. Nos quedamos en casa para cuidarnos y no contagiarnos, pero tenemos que seguir haciendo la tarea. ¿Y cómo vamos a hacer la tarea si no vamos a la escuela? Algunas seños nos van a mandar la tarea por WhatsApp, otras nos darán cuadernillos de actividades, pero si todavía no la tenemos, podemos pedirle a algún adulto que nos invente actividades en una hoja. Yo le pido al tío que me invente algo piola. ¡Bien, Nito! Pero además, podemos whatsappear a tus compañeros a ver si la senio ya mandó algo. Tenés razón, More. Yo hago las dos cosas. Conseguir la tarea de la senio y pedirle al tío una actividad piola. Claro, Nito. Podemos practicar jugando para que cuando volvamos al cole, la senio vea que en casa, mientras cumplimos con las medidas de aislamiento y cuidado, aprendiste un montón. Y además, nos divertimos, More. ¿Ya registraste tu tarjeta SUBE? Ingresá en transporteslaperlita.com.ar y registra tu tarjeta para acceder a importantes beneficios pensados para vos. Es fácil, rápido y lo haces por internet. Indica tu destino al chofer y con tu SUBE registrada paga menos, recupera tu saldo y siempre viaja con seguro. No te olvides, tu SUBE es tuya. Regístrala. Te informó Transportes La Perlita. Hacemos tu viaje mejor. Seguimos en Semanario Actualidad, seguimos en Moreno Noticias. Estoy tratando de encontrar el WhatsApp porque me olvidé de anotarme el teléfono, el nombre de la persona que nos mandó este cuento del tío que vamos a compartir ahora, que tiene que ver con que fue víctima de un cuento del tío. Sí, acá está. Sol Sueiro. Sol Sueiro de Paso del Rey nos llamó, nos mandó una llamada telefónica que le hicieron
gente haciéndose pasar por personal de ANSES. Vamos a compartir el video que editó Cristian Armaño con respecto, a ver, para advertir lo que está pasando, que ya lo venimos haciendo desde hace un tiempo, pero que no hay que brindar ningún tipo de datos. Vamos a compartir un nuevo llamado telefónico enmarcado en este tipo del delito, comúnmente llamado como cuento del tío. Le damos las gracias a Sol Sueiro de Paso del Rey. Conjuntamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿bien? Sí. A la acreditación la llevamos a través de ATM, automática transacción manual, a través de la entidad bancaria que esté respaldado lo que sería usted, ¿bien? Porque usted lo va a ayudar a su marido, ¿verdad? Sí, supongo. Bien, perfecto. Por lo cual le tengo que brindar un código, ¿bien? Que está autorizado por el BCRA. El código tiene una variación de tiempo de 50 a 40 minutos para que lo puedan activar a través de su entidad bancaria, a través de ATM, automática transacción manual. ¿Por qué motivo le brindamos este código de activación? Porque nosotros no estamos autorizados a leerle ningún tipo de datos pertinentes de su parte, sino estamos dañando su seguridad, ¿bien? Claro. El código que le tengo que brindar depende de la red que esté respaldado lo que sería usted. Si usted está respaldado por la red BIN, le tengo que brindar un código de 6 dígitos. Si está respaldado por la red Banco, le tengo que brindar un código de 4 dígitos, ¿bien? Sí, es RedLink. ¿Cómo? RedLink es. RedLink, perfecto. Recuerde que el código de activación tiene una validez de 40 a 50 minutos para que lo puedas activar a través de sistemas de cajeros automáticos. Por favor, tómanos el código de activación. Bueno. 79. Sí. 72. Sí. 06. Sí. Se lo reitero nuevamente. 79-72-06. Perfecto. Sí, está bien. Bien. ¿Qué paso a comentar? Bien. Que estamos siendo grabados y monitoreados para una mejor atención al cliente, para mayor seguridad para usted, para nosotros. Bien. La comunicación no se finaliza en ningún momento. ¿Por qué motivo? Porque una vez que ha hecho la acreditación, tenemos que presentar la cinta de grabaciones a nuestros superiores, que se la entregan al BCRA, ¿bien? ¿Qué te quiero decir con esto? Que la acreditación la tenemos que llevar conjuntamente para mayor seguridad para usted, para que quede la cinta de grabaciones, que no te estoy solicitando ningún tipo de datos pertinente de tu parte, ¿bien? Perfecto. ¿Alguna duda, inquietud, por favor, que tengas? No, me llama la atención esto del tiempo, porque es imposible que en una hora estemos en el banco, ¿viste? Estamos bastante lejos nosotros de los bancos y eso, no, no, como que tenga ese tiempo me parece como... No, aproximadamente, no, aproximadamente es para mayor seguridad. ¿Por qué motivo estamos haciendo de esta manera la acreditación, el código de activación tiene una validez de tiempo? Te voy a comentar bien por qué motivo. Porque lo que tenía el mes pasado en Tucumán, bien, han brindado 1.500 líneas de lo que sería de acreditaciones, a donde los ciudadanos lo activaban y después manifestaban que no era todo erróneo, que no había ningún tipo de dinero, ¿bien? Por ese motivo, tiene una validez de tiempo, ¿bien? Para que lo puedan activar para mayor seguridad, para más que no, para nosotros que ustedes, ¿bien? Sí. Perfecto. Sí. Bien, perfecto. ¿Alguna duda, por favor? Por favor, estoy para ayudarlo para ustedes, ¿bien? Estoy para ustedes. No, creo que nada más lo que escuché. Bien, perfecto. ¿Me podría pasar con el caballero? Sí. Sí. Acá estoy. Sí, estimado, perfecto. Bien. Su señora, ¿usted va a autorizar a su señora, por favor, para llevar a cabo la acreditación? Sí, porque ella es la que tiene la tarjeta a cargo. Yo no tengo ninguna tarjeta a mi nombre como para poder hacerlo. Perfecto, ya le he brindado el código de activación, que sería 79-7206. Bien. Que lo activas a través de sistemas de cajeros automáticos más cercanos de su domicilio. Bien, recuerde que tiene una validez de tiempo de 50 a 40 minutos aproximadamente para llevar a cabo la acreditación, ¿bien? Sí.
Bien, perfecto. La pregunta siguiente, ya que se encuentra vigente su clave de activación y se encuentra en el tiempo y en forma para llevar a cabo una acreditación, ¿a cuánto sería la demora o distancia que tenés a un cajero automático de la red MIN más cercana de tu domicilio? ¿Cuánto tengo más o menos? Bueno, ahí compartíamos un nuevo audio que venimos compartiendo varios y las estafas no cesan. Estos son cuentos del tío. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo al número? No sé, no tengo ni idea porque la verdad que tampoco estuve tan detallista como para saber cómo se realiza la estafa propiamente dicha. Esto me da pie, y esta era la idea también, ¿por qué comenzar este bloque con este cuento del tío? Porque hoy a la mañana estuve hablando con Cintia González, que es la jefa de la UDAI Trujuy. Entre otras cuestiones, me explica lo que tiene que ver con la atención presencial, es por turnos, que tienen que tramitar a través de la página web de ANSES. También habla sobre el tercer IFE, entre otras cuestiones, y habla y explica esto del cuento del tío. ¿ANSES va a tu domicilio? Sí. ¿Cómo? Sí. En ciertas circunstancias va a tu domicilio, pero con identificación te pasa el número de legajo y son muy contados casos en los que van a domicilio. De todo eso, eso lo explica Cintia González. ¿Hay móviles de ANSES en Moreno? Por ahora no. Me lo confirmaron después que terminé el noticiero ayer. No hay móviles de ANSES para que sean atendidos los vecinos. No hay tampoco un cronograma. Lo que sí que tienen atención presencial, pero mediante turnos y aquellos trámites que no se pueden hacer vía web. Vamos a compartir el audio de la entrevista telefónica que le realicé hoy a la mañana temprano a Cintia González, titular de la UDAI Trujuy de ANSES. En realidad no volvieron presenciales, solamente turnos. Estamos atendiendo presencialmente turnos, con planillas los turnos. Seguimos en forma remota atención virtual. Seguramente hay algún tipo de confusión porque en Trujuy tenemos la persiana levantada. Es la única manera que las personas que tengan turnos puedan pasar. Pero sí, estamos volviendo presencial los turnos. El tema de los turnos se consiguen a través de la página web de ANSES, ¿verdad? Sí, a través de la página web de ANSES, que es www.anses.gov.ar. Ahí pueden sacar los turnos. Y de todo lo que tiene que ver con estos turnos, tienen que ver con aquellos trámites que no se pueden hacer mediante web. Exactamente. Todo, desde, no sé, los apoderados, los subsidios de contención familiar, los reclamos también, algunas cosas de supervivencia, declaraciones. Sí, se hacen casi todos los trámites. Pero vuelvo a repetir, estamos nosotros específicamente en la UDAI de Trujuy estamos trabajando muy aceitadamente en la atención virtual. Tratamos de que las personas que puedan acceder a un mail o poder acceder a la página, no solamente la orientamos en cómo hacer el trámite, sino que tratamos de resolverlo. Entonces, eso está funcionando y estamos aproximadamente resolviendo entre 800 y 1000 trámites por día, y eso es un montón en términos de cómo estamos operando, que es en forma remota, pero bueno, los operadores, cada uno tiene el sistema instalado en su casa, en su computadora. Claro, porque también han tenido merma en la cantidad de personal ustedes, porque hay grupo de riesgo. Claramente, pero también los que están exceptuados están colaborando desde su casa, trabajando la cantidad de horas y mucho más. A veces están trabajando hasta los fines de semana, la verdad, para sacar porque se entiende lo que estamos pasando toda la comunidad con el tema de la pandemia, y entonces están full time todo el tiempo los operadores trabajando. La verdad que aprovecho este video también para agradecerles a todos los trabajadores de ANSES que están poniendo todo para que funcione. No alcanza, porque necesitamos abrir las persianas, digamos, literalmente para atender a todo el público. Pero lo vamos a hacer paulatinamente, mediante esto vaya pasando. En Moreno, ustedes son la única UDAI que está funcionando, la de Moreno Centro, ¿cómo está trabajando? ¿Tenés datos?
La de Moreno Centro también está atendiendo turnos. Uh-huh. Toda la ciudad y del país están atendiendo presencialmente turnos. En realidad más de 300 en todo el país. En este caso, tanto Moreno como Trujillo y en mis vecinos, José de Paz, San Miguel, estamos atendiendo turnos. Cintia, me hablas, forma presencial. Me hablas de que entre 800 y 1000 consultas por día. ¿La mayoría qué tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia? Sí, es la pregunta más frecuente y de paso voy a aprovechar este medio también para contarles las novedades del IFE. Justamente ayer se activó la página que podían ingresar de nuevo CBU. Uh-huh. Dice que una de las cosas más complicadas que pasó fue que en la segunda tanda del IFE, el segundo IFE, las personas tenían que optar por un CBU. ¿Qué pasó? Optaban por uno y la cuenta estaba inactiva. Pero ellos no lo sabían, optaban por uno porque le daba al ANSES también la opción. Uh-huh. Ese error se corrigió para esta tercera etapa del IFE, ya los datos se cruzaron con el banco, y no va a volver a pasar. Pero lo que pasó es que estaban inactivas, iban al banco y no tenían el dinero, pero el ANSES le decía, ya tiene su IFE depositado. Entonces, ¿qué pasó? No es que pierden el IFE. Se hizo ahora un reproceso de todo esto y el día viernes 24, justamente, hubo una tanda de liquidaciones de este grupo de IFE y a partir del 31 de mayo va a salir el nuevo cronograma de pago. El 31 te corrijo, el 31 de julio, no de mayo. Ay, perdón, de julio, yo estoy retrasada, perdón. El 31 de julio va a estar el cronograma de pago. Gracias por la corrección. Sí, no, más que nada, ¿por qué? Te corrijo. Sí. Porque tiene que ver, viste, con... Hay que ser muy preciso porque la gente, si no, puede llegar a malinterpretar la información. No, no, sí, Rodrigo, me equivoqué. Me fui a mayo, pero en realidad es julio, la verdad. ¿Qué te estaba diciendo? Las cuentas inactivas. Se realizó el cruce necesario con los bancos. Eso se detectaron y hoy se hizo todo el reproceso y ahora nuevamente van a tener... el cronograma de pago. Perfecto. ¿Qué le da la opción? Necesito que todas las personas que no tienen CBU pueden bajar la aplicación del banco o entrar en la página de ANSES hoy, en estos días, entrar a lo que dije, a la página virtual de ANSES y ir a la parte del IFE, como hicieron cuando ingresaron por primera vez. Pusieron su documento, le va a dar tres pasos, son muy simples. Primero le va a dar los pasos donde tiene que poner todos sus datos. Inmediatamente le va a pedir un teléfono y un correo, y acá quiero hacer la aclaración. Es muy importante que el teléfono y el correo que pongan sean de ellos, claro. O de un hijo, o de alguien que realmente ellos le tengan confianza. Pasó muchas cosas que le daban a un vecino, a una persona que no tenía mucha confianza, y ahora hubo reclamos de estafas porque le fueron a cobrar, porque el código llega al teléfono y al correo. Entonces, volviendo a los pasos, pone todos los pasos en el primer sus contactos, inmediatamente le va a dar la opción para que suba un CBU. Si no lo tiene, también el ANSES ahí mismo le va a dar la opción de hacerlo en ese momento. La misma página te va llevando, ponen el nuevo CBU y inmediatamente le llega un código, un mensaje de texto y al correo electrónico que pusieron, el código para el cobro. Todavía no está el cronograma de este cobro, uh-huh. Pero ya va a salir. Pero lo importante acá es que no pierden lo que no han cobrado. No pierden, de ninguna manera, que se queden tranquilos. No sí. Pierden. Hay alguna tanda del IFE 1 que no pudieron cobrar porque tenían malos datos, por alguna cosa específica, no lo pierden. Y en este caso también se está reprocesando, pero no pierden el IFE, que se queden tranquilos. Cintia, con respecto a los móviles que estaban atendiendo en algunos puntos de Moreno, ¿eso está suspendido por ahora? Por ahora está suspendido. Todo operativo barrial, todo operativo también en las puertas de la ciudad, están suspendidos hasta nuevo aviso. Esto va a ser progresivamente, vamos a ir informando y obviamente, bien tengamos las novedades, vamos a informar también por los medios de comunicación cómo nos vamos a ir manejando. Hoy estamos atendiendo turnos en forma presencial y en forma remota y virtualmente. Estamos trabajando de nuestras casas atendiendo todos los trámites. Claro, porque ayer justamente te pasé un mensaje de una vecina que tenía que hacer un trámite que evidentemente era presencial, por lo que te interpreté que me habías comentado vos. Digo, de esas consultas debe haber cientos, ¿no? Claro, lo que tratamos todo el tiempo es de resolverlo vía virtual. En el caso que el operador
no lo pueda resolver y la persona tenga que traer sí o sí algo a la oficina, lo hacemos y lo aceptamos vía buzón, se llama, el trámite, y lo aceptamos. Pero tiene que ser, es prácticamente un turno, porque nuestro operador, que está en forma de todo, avisa y nosotros la esperamos a la persona. Una de las consultas que hemos recibido de manera periódica desde el inicio de la pandemia tiene que ver con la libreta de asignación universal. Eso tiene una prórroga, ¿verdad? Exacto, se extendió el plazo, ese es el 31 de diciembre. La libreta no se está cargando, es más, nosotros como operadores no podemos cargar libretas, no tenemos la opción de cargar libretas, están totalmente suspendidas las cargas de libretas al 31 de diciembre. Pero hay casos específicos, por ejemplo, una mamá o un papá que no cargó la libreta desde el año 2017 y se le suspendió el pago, sí. En ese caso específico tiene que sacar un turno, sí, vía virtual, y acreditarla para que se le vuelva a activar la asignación universal. En ese solo caso se carga la libreta si la tiene la persona. En el único caso que se carga la libreta es porque fica suspendido el pago. Después, las otras personas que están cobrando su asignación universal normalmente, no es necesario que se preocupen con la libreta. Por el caso de la pandemia, se empieza el 31 de diciembre. Perfecto, queda claro. ¿Alguna cuestión de los trámites habituales que te gustaría aclarar, que por ahí nosotros desconocemos, que tenga que ver con consultas que también sean de manera constante? Sí, los temas de los poderes. Es muy importante también las personas que tienen que sumar los poderes que entren a nuestro mail de ANSES Trujuy, que es Uday Trujuy. El mail es udaytrujuy@anses.gov.ar, gov con B corta, por favor, udaytrujuy@anses.gov.ar, y ahí ponen sus datos personales, piden el poder, y nosotros nos comunicamos por teléfono con ellos y arreglamos cómo hacemos para firmar los poderes. Nosotros estamos utilizando nuestras camionetas para ir directamente al domicilio con el protocolo sanitario, teniendo en cuenta todo el tema del protocolo, cuidándonos, pero vamos a hacer los poderes. Eso para nosotros es una prioridad. Pero tienen que entrar a la atención virtual, y en este caso a nuestro medio institucional de la UDAI, para poder nosotros coordinar con ellos. A ver, mencionaste algo que me parece muy importante, que tiene que ver con la visita de ANSES, de personal de ANSES en domicilio. Van todos identificados, ¿verdad? Vamos todos identificados. Es más, nosotros primeramente hacemos el llamado previo, le damos nuestros datos, nuestro número de legajo, es más, le hablamos de la página institucional del ANSES, nosotros, es más, vamos con la camioneta, también se van a dar cuenta. Exactamente, con la camioneta ploteada, institucional, eso va a estar garantizado. Nosotros estamos, en este momento, más de pandemia, estamos fortaleciendo todo el tema de seguridad. En este caso, los poderes, nosotros queremos acercarnos a nosotros para que las personas no se trasladen a la oficina. No, te pregunto más que nada porque estamos recibiendo muchas denuncias, seguramente ustedes están al tanto, de llamados telefónicos que se hacen pasar por personal de ANSES que le indican que vaya, le piden datos personales y le indican que vayan a cajeros. Nosotros no hacemos eso. Gracias por darme también el pie. De ninguna manera, nosotros también tenemos muchos reclamos sobre eso y aclaramos. Es más, creo que ahí también los medios nacionales están apuntando a que no tienen que pasar ningún dato personal, ninguna cuenta bancaria, ni mucho menos ir al cajero. El personal de ANSES que se comunica simplemente es cuando la persona se comunica con el ANSES. Es de esa única manera que nosotros nos comunicamos. Directamente y sin pedir datos personales. Exactamente. Cindy, ¿algo más que te gustaría agregar en estos momentos de atención virtual y limitada? La verdad que lo que podría agregar es que a partir del 10 de agosto, los que cobran la asignación universal por hijo van a empezar a cobrar el tercer IFE, que el lunes 10 de agosto empieza la terminación 0 y terminaría la terminación 9 el 24 de agosto. Pero el cronograma completo está en la página de ANSES, que por favor se cuiden mucho, que se queden en sus casas, que tratemos de hacerlo todo a través de la atención virtual,
que ponga sus datos personales en el mail institucional para que nosotros nos podamos comunicar con ellos y podamos resolverlo ágilmente los trámites, porque sabemos que es su derecho y también tenemos muchas necesidades en este tiempo. Por eso, decirles eso, que nos conectemos a través de estas vías y vamos a utilizar todos los medios, tanto de comunicación como redes sociales, para que la información les llegue. A partir del 10 de agosto, entonces, se cobra el tercer IFE a aquellos que fueron beneficiados. Lo que tiene que ver con la atención presencial, solamente con turnos que sacan a través de la página de web de ANSES. Las consultas al mail que se publicó, udaitrujuy@anses.gov.ar, ahí está. Me había quedado colgado, udaitrujuy@anses.gov.ar, y ojo con los cuentos del tío. ¿Queda claro? Nadie te va a regalar nada. Por lo menos nadie te va a llamar para regalarte nada. Sabemos que hay un nuevo director de ANSES en Moreno, Maximiliano Benegoni, sería... me pasaron el teléfono, le escribí más temprano, no contestó. No sé si está en funciones ya, sí que habría sido designado, pero no sé si ya está en funciones. Queremos saber qué va a pasar con ANSES Moreno. La mayoría de las consultas las estamos canalizando nosotros a través del mail de la UDAI Trujuy. Entre 800 y 1000 consultas por día están recibiendo, y lo que va a generar obviamente un cuello de botella. Así que vamos a ver si podemos comunicarnos en los próximos días con el titular, quien sería titular de ANSES Moreno. Último mensaje del WhatsApp del canal. ¿A dónde quedamos? Teresa. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Quisiera saber el nombre del enlace que dieron el otro día para saber qué hacer. Me vino 9.437 pesos con 88 centavos de luz. Soy jubilada, el mes pasado pagué 800. Es un robo a mano armada. Tiene razón, Teresa. ¿Tenés la página web de Ricardo Vago? Que es la Asociación de Consumidores de. No, Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos. Anotalo, Teresa. Si no, lo pones en el Google como Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos y te va a aparecer esa página. Y si no, en Facebook también pones en el buscador Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos y te va a salir la página de Facebook. Es una locura lo que te va a decir primero Ricardo Vago, pero que te lo diga él, obviamente, también, es que... yo qué sé, un cacha, ¿es? Ah, mira, pusieron para que justamente para los ataques virtuales. Mira vos. Que te comuniques con el ENRE primero. Pero cualquier cosa, consultalo, que te indique los pasos a seguir, Teresa. Es un asalto. 9.437 pesos con 88 centavos de luz. Pagaba 800 y es jubilada. Es una locura. ¿Te vino la factura? ¿Tenés alguien que verifique lo que te vino como consumo con lo que marque el medidor? Es una locura. Claudio, hola Rodrigo, los controles no tendrían que hacerlos en la ruta como los otros partidos porque donde los hacen ya es tarde, están adentro. Claudio dice, gracias. Moreno es muy complejo, Moreno es muy complejo para hacer controles. Sí, tendrían que... bueno, hoy hubo una reunión entre Alberto Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta para ver cómo sigue el tema de la cuarentena. Yo no creo que vayan a cambiar la fase 3, pero... Vamos a ver si acentúan los controles, sobre todo los fines de semana. Yo no sé si el tema de los controles de acceso días hábiles los profundizaría o pondría el acento en lo que pasa los fines de semana en las canchas de fútbol y demás. Claudia, buenas tardes Rodrigo, mi nombre es Claudia de Moreno Centro, mi vecina está con COVID, hisopada por el hospital, excelente atención el domingo 19 de julio, pero luego de indicarle que era positivo, le dijeron que le iban a hacer un seguimiento desde epidemiología, donde jamás atendieron los teléfonos, yo también hace 10 días que estoy llamando para ayudarla, hoy me atendieron y me dijeron que la supervisora me llamaría, aún no lo hicieron. Te dicen que tienen colapsados los teléfonos, impresentables realmente. Los números de teléfono que no atienden
son el 466-2450, 466-2888, son los números de la Secretaría de Salud, nos dice Claudia en este mensaje. Gustavo manda fotos, la tiene Fede. Soy Gustavo, buenas tardes, te mando fotos de lo que está pasando en la Feria de las Flores, robando las chapas de los puestos de los feriantes, encima desarman motos robadas todos los días, hay feriantes que hacen guardia, nos dice Gustavo que mandó las fotos, ¿la tenés ahí, Fede? Ahí van las fotos. Aprovechando que no están abriendo, se están robando parte de el armado de la Feria de las Flores, la que está sobre ruta 23 yendo hacia San Miguel, la que está en mano izquierda. Damián, hola Rodrigo, ¿dónde tengo que anotarme para la capacitación que firmó Damián Contreras de Capital Humano, Trenes Argentinos y Desarrollo Social? Me llamo Damián, no Damián, tiene que ver con un programa que ya está vigente, beneficiarios de un programa que ya está vigente, que es el programa Hacemos Futuro, que no se llama más Hacemos Futuro, no me acuerdo cómo es el nombre ahora, pero no te podés anotar ahora. Bueno, ahí tenemos la imagen de la Feria de las Flores. Cómo se están robando las chapas de los puestos que están armados, muchos de ellos cerrados. Habíamos recibido en su momento denuncias de que habían abierto algún fin de semana, no todos, una parte, y aprovechan que hay feriantes que no están para robarse las chapas. Imágenes que nos mandó Gustavo. Charo Basura. Hola Rodri, el jueves 22 me mandaron mensaje donde me dicen que mi sobrino, que es especial, tenía que ir a cobrar 10.000 pesos. Yo soy su curadora y fui a cobrar al Banco Supervil desde el jueves a la mañana. Me decían, vení tarde. Iba a la tarde, venía a la mañana. El día lunes voy al banco y me dicen que tengo el PIN vencido. ¿Cómo no se va a vencer si me tuvieron 5 días dando vuelta? Que llame al 130 o entre a ANSES. En ningún lugar me dieron bolilla. ¿Qué puedo hacer? Gracias, Rodri. Mandá un mensaje a la Uday Trujuy de ANSES. Un mail. Ahí lo pone Federico de vuelta. Anita Jabal, Sandra y Rubén presentes. Ahora y siempre. Fuerza Mabel, dice. Y después Oscar Corbalán, que se puso a discutir con Santiago Gori Chávez, María Rosa y Oscar Corbalán. Sigan su discusión, porque si me pongo a leerlo no nos vamos más. Ahí tenés entonces, Charo, el mail de la Uday Trujuy, @anses.gov.ar. Mandá un mail y comentá la situación, tené un poco de paciencia porque evidentemente van a tardar un poco en contestarte, con de 800 a 1000 consultas diarias se hace complicado. Bueno, nos despedimos. Nos reencontramos mañana en esto que es Moreno Noticias, Semanario de Actualidad, con mucha información, alguna nos quedó pendiente, más lo que ya tenemos producido para la tarde de hoy. Moreno y General Rodríguez no dejan de dar noticias. Mañana vamos a estar compartiendo más. Chau, gracias, hasta mañana.